Hello, Daniel Ira. How is my co How are you? How are you, Daniel Ira? I'm good. How are you? Uh, very I very good. Uh, very good. Very good. Thank you. Happy to know that. Oh, I'm I'm glad to know that too. Oh, perfect. Yes. Thank you for your um, unforced answer to that. That was that came from the heart. Mm. Solely from the heart. Cold heart. Oof! Oof. <laughs> How uh, are you? Good, good, good. Um, we're gonna do something different today. Well, not different in the sense that it's it's something that I've never painted, but different that um, past couple of days. I was doing the Spider Verse Hobie painting. Yep. Which is very much uh, me embracing uh, sort of my geeky side, comic book side um uh, unabashedly and uh i love doing stuff like that but i kind of know that i i i don't know if i can stay there for a long time i always need to like dance around and and um do other types of paintings also just just to feel like i don't mm, i don't get used to a certain manner of working i think that what i was doing in in the uh, hobie painting can be very um, can betray you uh, quite easily which is that i was doing very much so the gestures like the type of gesture um, perhaps like over exaggerated gesture that i know how to do in painting mm -hmm. so i grab my my lining brushes and and i go through the drawing and i kind of swoop the drawing i i like drawing like that very very much i I was trying to think the other day like where that comes from in in my background I'm not super sure I was trying to pinpoint it aside from animation. I think the easiest place to find um just those those um curvy linear you know very gesture driven uh strokes it, for sure in animation, but I was trying to see if I could pinpoint it um and I'm not entirely sure. You know what I was thinking—that um, a lot of where a lot of it comes from in my case is um, animation backgrounds, and and specifically, I remember the ones that were done. This probably '70s, um, like the Wiley e. Coyote and the uh, Roadrunner. Mm -hmm. um, all those backgrounds, those um, Death Valley backgrounds. They're usually like, uh, and I think this is seventies. It must be seventies, uh, or perhaps earlier. Maybe I don't know. Um, but there's usually like like a, a a really strong abstract like construction of color, and then there's this like outline that doesn't quite uh, abide by the by the contours of the color. It just goes anywhere it wants. So background and um, so I'm sorry. Like color, shapes, and drawing strokes, they all have like a. They have like separate natures, but when they come together, it looks amazing. And they kind of vibrate. That 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 thing that they're doing in animation now, which is you know remarkable. I feel um, about you know this kind of shifting, ever shifting color, and and things not being, um, uh, let's say like that you know usually contour was a very clean thing um, the people that had to clean up those those animated cells um, it was a job like that that was a very very tough job just to clean that line consistently nowadays it can be far more fluid and i think that fluidity comes from like 60s children's comic uh, uh, children's books i'm sorry mm -hmm. um, and like you know, '60s and '70s illustration and '70s like '60s and '70s animation. Um, I think it's like a reimagining of those qualities. So I think, you know, maybe that's where that's where my um, color versus line work um, uh, sort of warring comes from, um, b because I really like that. But I also realized that if I start doing that a lot. It just i don't know it becomes like uh uh saccharine for me a little bit i don't I, I i think i could fall into the trap of of just letting myself do these things out of um style but not really uh not really out of reason mm -hmm. and i think style without a reason is just like an empty mm -hmm. vessel like that's when style can be copied and it you know anyone can draw or paint in the manner of anyone else but for the person that that originated that you know what we visually would categorize as their style as their manner um, for that person to reach that place they had to have solved tons of issues you know in, in order to then ground it in in like a set you know number of variables that look a certain way um so I think that that's when things make sense but then when you just copy it and and it is there's a high risk of of copying oneself that that's also a thing that can happen in painting or in illustration comic books anywhere um I think that that's a very boring place to be but it's a very um it's um almost like an expected trap mm -hmm. so so I'm very careful about those things. I, I don't, I want to call upon them when it makes sense, but I kind of want to put them, you know, put them back in the drawer if it doesn't make sense anymore. So uh, what I'm going to do today is like very fundamental painting, which is, you know, form turning in space, but it, you know, form turning in space could be just about painting anything. But um, I've always been in love with paper bags and this paper bag, was holding like um, a little bun, mm -hmm. that we, uh, we had for lunch uh, a couple of days ago, yesterday. Or yeah, we didn't have a bun for lunch. Yeah, it was bun and money. water, yeah. water and bread. Yeah, a tiny this bun. Is our jail. Divided in yeah. four. How, how why haven't I lost weight? You know, <laughs> in this uh, bun and water diet. <laughs> it was yesterday. Yes. It was yesterday. Yeah. So um, so I like the idea that the bread was uh, rock hard today. It was like a, ah. it was like a, a rock. You could you could throw that at a oh, window. Oh, you know why? Because we didn't put the plastic bag around it. Oh yeah, I mean air got to it. That's, yeah. You know. But uh, no, but who cares? Like, I mean, it was. I mean, yeah, but it's sad, sad. You know that that the bun didn't get to be eaten. But um yeah, so I was thinking. Um, I always love to paint the bag, but I always want to acknowledge what's in the bag. I, I think i've done a couple of paintings like that which i have fun uh, titling and um, but i also have fun conceptualizing mm -hmm. you know what is in the bag and, um, and the state like the, the existential state of that which is in the bag <laughs> which is um, kind of like a schrodinger's cat paradox thing mm -hmm. i mean if you translate it into bread so Schrödinger's bread, Schrödinger's bun, Schrödinger's buns. Mm, no, I like it. Well, Schrödinger's buns. That's your title. I um, guess. yeah, but it's very cool. It doesn't. I don't know if it applies. If it could apply to like a bun, but I guess you know, um, a lack of prior knowledge. Like if Samu walked in, because for Schrödinger to work, you have to like the two states have to be. Alive at the same time have to happen at the same time, so the state of it being alive and the state of it dying, mm -hmm. um, and uh, and I guess you know if you if you have prior knowledge of putting that of leaving that bun unprotected like that, you kind of know that it's going to go hard gonna go stale, well, you and I know. I think someone would yeah, not know. yeah, if, but but if they so I'm imagining if if someone just showed up and they see this like you know, bakery bag in our um, cena? in our uh, pantry pantry, like they they don't know. So let's say it's a shared state. It's a shared Schrodinger's state for them, if it's in the paint, if it's in the pantry, it can be alive. For us, at the same time, it's in the pantry, but because of our negligence, it has died. Mm -hmm. So, yeah, it's a shared Schrodinger bun. Yeah. Shared Schrodinger bun. I like that. So, kind of a tongue twister, but. Yeah, yeah, yeah. So, we're going to do that. I couldn't hit my drawing. Um, <laughs> well, but I have to say this because Samu pointed out that? before we started. Yes. You have a thing now. Tendency, yeah. While I set up the camera, yeah, for what the stream. Do? What do I do? You just do the drawing for the painting. What an idiot! Like you just get into it. Idiot. And you just go into it super quickly because it's idiot. not. It doesn't take me that long to set I know. up everything. And because I go into it super quickly, I end up doing. This is how I draw, and I've never not. Nicolás. 'cause is it what's that's a tiny tiny pencil. the nub i mean do you want this uh, i mean can you show this oh that one's like that one's beautiful don't ruin it no. it's like part of our family now <laughs> hello. <laughs> please like and subscribe <laughs> um yeah so this is how i draw i go like. This goes right up to here. And then I go, this goes right up to here. This goes right up to here. This goes right up to here. This one I probably didn't even finish. And then I you say, like, what goes so up I have to one here? Option one, option two, option three, option four. So option many five. lines that you have no idea what you're doing. No. You know what it is? Drawing for me doesn't manifest in these lines, it manifests in the knowledge. That we acquired while doing mm. all of these lines. So, in none of that them, is drawing but all of them at all. Yeah, they provided us with the knowledge that we need, but the thing that we need doesn't exist. Mm -hmm. Oh my God, it's all paradoxical Freak. today. Chao, Samu. Fer? Mira, Fer. No, avisale, salgan al tiempo. sal al tiempo, porfa. Fer. Bueno, salgan al tiempo, porfa. Ahorita nos vemos. Um uh so um yeah so it's all off all of it but I kind of I think I know what I need to do. I actually was happy with w something I had already put down but it was too high. I wanted to be low, the base of the bag of the shared Schrodinger bun bag. Um I can't say it. Shared Schrodinger bun bag. No, that was like bum bum. Yeah, what yeah. was that? <laughs> Nicolas. Um yeah, but th that sounds a little dirty. I don't know why. Say it again. Shared Schrodinger bum bag? No, I just Yeah, feel it's like, like you're, you're describing to... somebody's no, butt like No, you're beach. just like a for foreigner, like a tourist asking for something. Uh-huh. And you think you're talking the language yeah. of the place you're in, but the person yeah. you're talking to is just like smiling cuz they have no idea what you're saying. Yeah maybe so that was me in the pharmacy in uh rome. rome yeah i mean but you only had a mile overdosing because of it so <laughs> no the bad thing is that it wasn't that bad i memorized what i had to say but you weren't but counting, i had no idea what i had to say back the further you know conversation yeah the conversation that would spur further yeah, your yeah, comments so i think i did a good job because yes, they. i mean you they like conversation. were' throwing like a whole sentence to me, yeah, you were just not, and then like, I hey, said, lady, like non, non capisco. I, I didn't come here to converse, <laughs> yeah i I came here to ask for something, and then that's it, and I said, I non capisco, and I remember that she was looking at me like, what, what? Yeah. I mean, she just said something, no, but come on, it's Rome, they like they deal with tourists like yeah. every single day of their yeah. lives, uh, so. Let's say hi. Isabel Olmedo. Dice hola. Hola, Isabel. ¿Qué Doña tal? Doña Isabel. Oye, tengo una cara de dormida, Nicolás. Tengo los ojos. In Pero, the cool. In the cool. In the cool, aid. Eh, Tudor Muresan was saying, hello, first time catching you live. No way. Hey, welcome, welcome here. And I'm sorry if I did a bad pronunciation. Of your name sounded good. If uh, it's your first time here, you have to know that I usually don't that is get the first uh, of many times. Yeah, so I usually don't get the butchered. the pronunciations um, at the first time or the or second the 20th. or the twentieth or the twentieth. Catherine Premski was saying hello, hello, Hi, nice Catherine. to see you. Hey, Catherine, Hi. how are you? Jeff aikoff was saying yo, yo, yo. Ooh. Animated. Hola, Nico Dani, chilita, ¿cómo están todos? Animated Jeff. Sí, Jeff entró. Sí, yes, sí, yes. settle down. Settle sí. down, Jeff. No scream. Jeff entered the chat. I know. Leave Gui and come back again, please. Sit <laughs> Gui down. Guillaume Loreux saying hello, everyone. Hello, Guillaume. Hello. Luis Fernando Hernal was saying hi, teacher, present. Pres -presiden Presente. Presente, presidente. Presente, <laughs> presidente. Eh, ¿Tú llamabas lista así? No. ¿Tú nunca. llamabas lista y la gente tenía que decir presente? No, nunca. Yo me daba cuenta quién estaba y los iba... A... No, 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 yo no llamaba lista. Yo al principio de pronto en las clases, pero eventualmente yo decía, en mi cabeza decía, ay, tal persona no vino hoy. Y si al otro día, si la próxima clase venían, no me importaba. Pero si por ejemplo no iban hoy... Y después el viernes sí iban, pero después en una semana no volvían a ir. Yo ya empezaba a decir, bueno, ya faltaron dos No, veces, pues y claro. Le ponía dos puntitos, o, o los veía y le decía, hey, ya me faltó dos veces. Como para que se dieran cuenta que yo sí me acordaba. Yo me acuerdo en la puntos. universidad, pero no, voy, no, a decir, no voy a decir qué profesor, pero mm. llamaba lista y uno tenía que decir, presente maestro. Ah, bueno. Si maestro. Tú no, es, no, 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 no. No, no, ya. Presente ya maestro. No, yo sé. Pero si tú solo decías presente o aquí sí. estoy, repetía el nombre y repetía el nombre hasta mm. que uno decía presente maestro. Cuando lo conocí me hizo decirle maestro. O a veces presente maestro y el nombre. Mm. Uh -huh. mm. Mm. Un sorbito de café para pasar ese guayabo. Pues igual a mí no me importaba, o sea yo yo no, igual se siempre, sido, yo no, siempre yo he dije. sido súper o sea. correcta con eso, o sea si a mí alguien me dice dígame Doña, Doña Flora, pues yo le voy a decir Doña Flora, o sea, pero, pero había es que, gente que le costaba un montón. Pero es que el no decirlo no es una No, y además no es, es que irrespeto. si están llamando lista uno dice presente, presente o como acá. Mm -hmm. No sé, como que yo eso nunca lo tomo con como respeto pero No. Pero era presente, maestro. No, pero es que es como si no hubiera tenido es como si uno hubiera salvado la vida de alguien para volverse maestro en bellas artes, como me gané esto. <laughs> Entonces quiero que usted siempre, siempre recuerde que eso denota respeto. Yo ya puedo decir, a mí me dicen maestra ¿Tú es Maestra Maestra sí. en artes visuales con sí. énfasis gráfico. A mí nunca me gustó eso de maestra. Entonces el que no diga maestra en los comentarios, pa fuera bloqueado. y bloqueado. Um, ¿Dónde iba? Naga was saying, what is your palette? So I'm using um, titanium white, yellow ochre, cad red, and black today, because very easy, fundamental. Not easy, I mean, but very simple. Better. And if you're talking about what kind of surface it is, it's a um, glass paper? palette. Oh, paper? No, 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 the palette. No, no, no yeah, I, I, I mean, because just... the last session, someone asked what your palette was, but referring to the surface. Oh, of it. okay, yeah, so it's so a piece of glass. You can't really tell that it's a piece of glass. That's why I was um but saying that it's glass. It's glass. Yeah. It's a camouflaged glass. Camouflaged in dirt. I mean, yeah, well, pigments many pigments dirt. are dirt. Many pigments are dirt, so yeah. This Javier Ugarte dirt. dice, "Hola Dani Nico, tiempo sin verlos, un abrazo. Hola Javier, feliz año." <laughs> no sé, <say, quick>, <laughs> Javier? ¿Qué um, cuenta Javier? gaf gaf. So Katia. Katya was saying bread. Yum. Hello friends. Hey Katya, how are you? Hey Katia, I, I saw a picture of Yuri today. Oh. Very uh, I haven't seen that. Festive, I felt. Very uh, What were you celebrating? No, Katia? no, no, no. no. He was doing something. Oh, I thought festive as in like a No, no, like he was uh, smiling. The rare occasion. That you can see uh, Yuri smile. No, unless Yuri Unless you ask smiled. him about anything historical. No, Yuri smiled yeah. a lot. Unless you ask him, unless you tell him, oh, this other country in the world invented this. And then Yuri goes in a diatribe as to how Russia did it first. <laughs> and uh, it's a wonderful class. I wonderful seen history. The class. But uh, send our. And, they did it first hello. and better. Send and our, our hellos. Send our greetings. Ah. Uh, yeah. Regards. Regards to Yuri, please. Send our best. <coughs> Send our best to Yuri. Yuri. <laughs> Yuri. Uh Prince Barebones was saying hello, everyone. I know this was the topic a few days ago, but I'm Ooh. also in for the Danny Paintathon. Oh yeah, yeah, yeah. Yes. Thank you, Prince Barebones. Um. It is going to happen. So it is. The thing is, it's not near. So let's not get burned out by talking about it. But just keep it in the back of your mind. It will happen. End of the year. And when we get closer we'll Yeah, like uh, put a pin in it. Yeah. It's gonna happen. Sooner or later. There Sooner we or later. Jeff Acov was saying L O L. Yeah, Prince Bear bones Robin Zira was 13. Robin Long time Sita. no see, my you? Robin Zira. Robin Cira was saying hello. How are you? Robin? How are you, Robin Zira? Saint Gilles, oh, San Gales o Zangales. Dice, recuerden de usar crema solar cuando se pinta o plein air. Oh, uh, caguen, no sé. caguen Dios, tengo la espalda escarlata. Estamos Ay, eh, rojo no, camión. Los Zangales. Los Zangales y zagalas. ¿Y la espalda? Zangales se fue a pintar. Y es que usted estaba chacho, pintando como un Chacho. No, Zangales. Por eso San fue Gale. que lo, lo castigó la naturaleza. Además, perdón. En eso sí yo soy muy cansona, pero el bloqueador solar se mm. usa todos los días y se reaplica sí. en el día. Sorolla que, que era valenciano. Que tenía. tenía piel como la de. la de un. Eh, un camarón tostado, pintada con sombrero, vestido, debajo de una sombrilla. No toca. Sorolla, zangales, en peloto. Sí, en peloto. Qué ganas. Sí. Qué ganas de joder. Alejandro Morales, was saying cheers everyone, hope you're having a good day. Hey Alejandro, how are you? We're having a good day. How are you, Nicolás? Alejandro, guten tarden. Morgen. Goodnight, no, no, pero Nacht debe ser como despedida. ¿Cómo será Buenas, buena tarde? Pues así, porque él entiende español. Eh, pero él ya es más alemán que criollo, yo creo. Jeff Aikoff was saying that's a chili-sized pencil. Yes, it's beautiful. I mean, it's so beautiful that we have it here. It's Ahora now it is a decoration piece of our apartment. Guillaume Loreux is saying, So cute, you could turn the mini pencil into a cartoon with Nicolas' voice. <laughs> it is very cute. And I love Hello. the voice you put. Hello. It. Yeah. Hello. <laughs> Sergi Arts dice, Hola, Nico, me encantó como Sergi. te salió hobby. Gracias. Se ve increíble. Gracias, Sergi. Un querido. Prince Burbones, when you were talking about the drawing not being here or here or here. Oh yeah, yeah. Yes, yes. Prince barebones was saying the drawing isn't the friends we made along the way. Oh, there we go. <laughs> <laughs> it's been a long time. Oh, I woke her up. She, she it just is about gave family. you like a side eye. So it's about family. Sleep. Mm, Catherine Paremsky. Oh, and talking about that song, I'm sorry, Catherine. What? I'll go back to your uh, comment. You don't have to talk about that song. No, but they're gonna make another yeah. movie yeah that that's gonna -er. be two parts no no, no you, they already did the first part really yeah yeah it, it wasn't very good it wasn't very good but i thought that oh. one the one of the song was the last one no the one of the song is the one the one after, after he died. passed away of course i remember and i, I cried know. i don't even know which one i cried is. when they part oh, ways jesus christ um yeah very I don't sad. Know if that one's number six maybe i don't even know. I don't know. I I don't I, I think pick. I watched the first one and then after that no I've I've watched some that are like increasingly absurd. But um I, but I end up watching them on like airplanes or Oh me too. Something I know. think I've seen them all. Really? No, but I I assure you you haven't seen them all. Maybe because of my dad. No, because sometimes when we go nine? to so one no. three, no, there's not twelve i mean well counting um I i'm guessing they're counting twelve like, that weird um it says rock and um look but yeah but that's the uh i would say that's the fast and furious um universe mm They also have an animated series. Oh my god! Fifty-two episodes what? on Netflix. Really? Fast and Furious Spy Racers. I had never heard of that. No, me neither. It says all together, the expanded Fast and Furious universe See, features expanded. twelve mu See, movies. Expanded, expanded. Counting this summer's Fast X. Jesus Christ! I mean, I, I'm you know it, they must make a ton of money you don't make so many movies of that thing if it doesn't if people don't watch it so Catherine Poremsky. yeah so now i go back to catherine i'm sorry for Always, that uh, no. fast and furious no catherine the furious they call her at home <laughs> <laughs> it's, no i didn't give her that catherine was saying danny yeah. you're in the rare Minority of people that have pronounced my name right from the get go. My name, oh, something happened here. My name is super easy because it's said as it's written, but people just freak out and switch letters around. LOL. Ooh, so yeah. it's not that bad. No, and I think that people have said that I've said the name okay. Yeah. So maybe I'm better with name pronunciation than words. Like other words, pronunciation. Okay. I just, I mean, I, I say. Mm -hmm. Butcher. Butcher. I say. Tong. 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 I don't know why that one gives you uh, trouble. Tong. I mean, it, there doesn't have to be a reason, but. Well, hot dog. <laughs> I don't know why that one gives you uh, a problem. Well, I don't know why you understand it as something that gives me trouble. Understand it. Mauricio Paraguas mm -hmm. <laughs> was saying, hi, everyone. Hey, Mauricio, how are you? Hugo dice, hola. Hola, Hugo, ¿qué tal? Emery Borch was saying, hi. Hey, Emery. Naga was saying, at what angle do you paint? Is it nearly vertical or closer to horizontal? What? No, not 45. Is it 45? Kind of. No, I think you, it's you probably, 45. Yeah. yeah, so 45. The table, it's a drawing table, so it's at 45. Well, yeah, I could put it I don't think it goes No, no, it doesn't go more. It goes up, perpendicular, no. more perpendicular. It goes lower, but not yeah. upper? No see. Not far up. Okay, that's Um Sergi Arts dice, I Nico, Este I verano estaré por Galicia y aprovecharé para pintar al natural. ¿Hay algún consejo que me puedas, puedas para pintar así? También estoy repasando color and light y voy a ir practicando mientras. Uy, no, pe pero yo el peor para. Sergi, yo el peor para pedirle eh, tips en cuanto a planear, pero bloqueador. Bloqueador Sergio, sería ya, el primero. Sí, sí ya. Sangales sí, nos sí. dijo. Eh, con el, el pecho rojo de sangales. Eh, la espalda advirtió, roja. Nos advirtió. Eh, Debe tener la espalda roja y el pecho eh, pálido. Porque si, se, si le pegó en solo un lado. Lo máximo. Son los peores. Tipos es hora de, de volver. ¿Sí? Es hora de pasarlo sí. para el otro lado de la parrilla. Pss. Sí. Eh, no, cual, eh, fundamentalmente, eh, una de las de las cosas más difíciles cuando se, se trabaja en el natural, es eh, la luz cambiante. Eh, si, si, la, si la naturaleza es amable, pues el día está nublado y, y uno eh, es más consciente de que la luz es cenital que de, el, eh, digamos, el trayecto del sol. Mm. Pero cuando el sol directo, y seguramente le va a tocar a usted sol directo en puro verano, eh, las, las masas de sombra cambian muchísimo, muchísimo, y la luz empieza a rebotar y rellenar sombras. Entonces, lo más importante es comprometerse a algo, o sea, tener un compromiso eh, muy evidente de lo que uno va a pintar. Va a haber un momento donde uno sigue pintando algo que ya no está, pero uno entonces lo que se supone es que uno ha recogido suficiente como información para tener una noción más integral de lo que uno está pintando en vez de estar pintando lo que uno ve. ¿Y por qué eso es importante? Porque si uno pinta lo que uno ve, lo que ve está cambiando cada cinco minutos. Mm. Entonces, esa carrera no la va a ganar uno. Entonces, uno tiene que con ser consciente de que tiene que tomar decisiones rápidas, eh, concretas. Y aferrarse a ellas. Si, si le pelea mucho al dibujo, eh, mientras pinta, mmm, puede hacer dos cosas. O hacer un dibujo rápido como para tener ya esa tranquilidad de que eh, las, las masas están en el sitio donde tienen que estar. O pues no preocuparse tanto por el... el eh, el dibujo sino fijarse como en lo que se está construyendo desde el color que también puede ser súper bonito entonces queda más como una una nota de color que que una representación eh, eh, como naturalista de lo que de lo que está observando serían mis tips y bloqueado robin cita banana Ajá. Uh -huh. saying robin very side. well thank you oh I'm, Very We're happy to Robin have Sites. you here, Robin Sita. We've been always. missing you. Always miss uh, Robin Cira Robin banana. Oh I always say it. I always look at uh, Arthur in my uh, nightstand. Oh, and, and I have my little. I just I showed. I think it was last week. My little turtle, pony, which yeah. I love. My little pony. No, I don't have a. You know, I've never. I never had a little pony thing. No. No, I think it. Well, I don't know if that was part of my. Trauma, time? trauma. I don't know. No, my my time. I know I had Polly Pockets. Okay, I love those. Yeah, I. I had mean, My Little Pony has been. There's been like reimaginings of that thing more than Fast and Furious. So, yeah, oh <laughs> sure. I mean, it's a bigger franchise for sure. Um, but yeah, no, it started with my sisters. Yeah, so, yeah. This thing is like very old. Very. I remember when it started. Yeah, but I didn't have any. Oh, i had it's a pony. some toys it's a, it's a that it. i really liked they were called betty spaghetti betty spaghetti yeah oh, no, i don't know it yeah i'm gonna show them to you i don't know if maybe you. does have she have like that? long limbs or something and i'm like trying to remember oh, okay no maybe i've seen so like this so it was like very flexible all oh, the way i think i remember i think i remember those yeah I had Betty's yeah, spaghetti yeah, yeah. they're just like rubbery with a the wire they inside. were super cool. I love them yeah they have that big kind of wire did you did you bend them too much so that the wire kind of breaks I and always it gets bended like them floppy? no no, no, I didn't break any of those but I remember I bended uh those to the handle of the closet so I will like hang them Oh, okay cool cool yeah yeah that's good. oh I did that with uh so I did that really? Yeah, well not with one of those. But uh, I mean, well, that okay. would be it cool. It would have been fine. It yeah. been fine. I, I wouldn't have done it, you know. But um um no, the I think I am trying to remember my mother got it for me or if I bought it in somewhere because I thought it was super cool. Uh, when I was little, bendy, bendy stuff like that, Bendy toys like that were were really really amazing. But uh, they were terrible cuz what I told you like the wire inside was probably like super cheap and if you bent them enough it, the wire eventually broke and all you had was like the rubber and it was terrible if you can't really bend a bendable toy then it's you know it's pointless uh, but i bought like a santa claus it was like super long santa claus uh, like rubbery santa claus and uh, i think i liked it so much that instead of like putting it away with the christmas decorations um, after christmas was done i i Put him he was holding on to like my lamp on the ceiling mm -hmm. uh and that's where it stayed for i think till i left you know to study <laughs> i just put him there and nobody put him nobody took him down so Don't i just you remember think that it can be in your mother's house still maybe? um maybe you asked I dinner like, yeah. maybe no probably not i mean she keeps a lot of decorations so maybe i mean the decoration for christmas in your house no but we had like it's this like is like a but the this the ones that we have now this is like version you know 9.2 or you know it's no i know we've gone through many stages but i've of heard christmas. that your mom has so many boxes of uh christmas decoration that she doesn't put them all well yeah but but old old stuff she had to like you know Gift to somebody or throw away because it well, was but you could ask. Old. I mean, yeah, you yeah, could yeah. be surprised. Yeah, yeah, I. Mean, it's pretty. It was pretty busted, I remember. But <laughs> yeah, it would be. It would be a nice surprise seeing the uh, bendable Santa. Yeah, but I remember Betty Spaghetti. Betty Spaghetti. Yeah. Mm, what else? Yeah, I had the Polly Pockets. Yeah. I had. My turtles, I always had turtles everywhere. Mm, there's a photo of me. I don't know if you've seen that. I Which was one? maybe 10 years old, 9 mm -hmm. years old. Mm -hmm. And I'm, like, I arranged all the turtles I had in my, in the floor, I think, in my room. Mm hmm and I'm with all of those. Oh God, I had so many. No, I don't remember. I, I don't think I've seen this. I have them like photo. in size order. So I have like the tiny ones, okay. and I had some big ones. Yeah. And I was holding Franklin and Arturito, which are my okay, my two uh, loving yeah. toys from my childhood. Yeah. The rest had to fight for your love. Yeah. No, the rest were just they there. weren't good enough. No, they were not. weren't good enough. Actually, they were not and secondhand, i think i second hand turtles i yeah i I mean i love franklin arturito and my humongous spongebob mm -hmm. i don't know if you've seen that i think so it was maybe like this big or maybe you think it was, like it was a, that big no but, it was you know, really back big then no you know maybe it's about that size. no 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 because i used it as a pillow and well, you I, I mean i've seen photos yeah, it's not no but it's not just a memory like i've seen photos of me Yeah. And of how the SpongeBob was in the bed and it was huge. Yes. Good memories. Uh, where were we? Mm. Axel H. Mm -hmm. Dice Has pensado en intentar el arte digital. Me encantaría ver cómo se traduce tu arte a ese medio. Eh, <coughs> no es que sea reacio tampoco, sino que. Siempre tengo la. Mmm, como los nervios de, de pensar que si empiezo a trabajar así, de pronto no. Como, como lo considero igual pintura que esta pintura. O sea, pintar digital para mí es pintar. O sea, es pintar. Pero me da un poquito de nervios porque siento que de pronto dejaría como de pintar así tradicional. Es como curioso. A ver, eh, Alba Cora uh -huh. dice: Hola Dani y Nico, consulta. Sí, señora Alba, diluyes con algo el óleo al comienzo o lo usas así nomás. Me gusta la textura que queda en el papel, pero a veces se siente como plasticina por lo pastoso mm. que está. Jaja, ja, y una carita sonriendo pero llorando. <laughs> no, eh, entonces la respuesta: no. No uso nada, pues esto es más algo como específico que yo he decidido hacer. No es ni bueno ni malo, sino que pues es simplemente como cercano a, a mi sensibilidad pintar así. Entonces, pintura directa. Mm, y que se siente como plastilina, sí, se siente como, como arcilla casi la pintura en un punto. Eh, a mí me gusta muchísimo eso. Entonces, eh, esa, esa es la parte donde uno, uno se tiene que dar cuenta que al final las cosas no son o buenas o malas, sino mm, lejanas o cercanas de la sensibilidad que uno tiene. Alejandro Morales dice, jaja, Nico, le salen sus palabritas en alemán y un corazón. Y Ahí dice, salen las palabritas. Guten Abend. Guten Abend es eh, san gales dice mm -hmm. estaba en la playa con mis amigos con mi cajita de pintura gorra y tirantes no. me puse crema y todo pero tengo piel de vampiro pero un momento san gales uno que hace en la playa sin bloqueador perdón uno que hace en la playa con tirantes <laughs> Yo quiero ver la espalda con las dos rayas que quedaron de o los tirantes. O en cruz, uno no sabe si se las puso en sí, cruz. Yo necesito sangales, ver. Yo necesito sangales. que haga una pintura de eso, por favor. Que sea solo rojo todo. Una pintura, está genial. Y los, los tirantes, sí. No, sangales, por favor, a cuidarse del sol. Eso es típico de uno, uno dice, uy, todo este invierno, miren esta blancura, no, a ver. A ver, ya va a empezar el verano. Pero de todos, pero no de mí. Yo me cuido un montón. No, 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 y lo yo... que más rabia me da. No, St. Gales, fuera de chiste. Yo me cuido del sol todo el tiempo. O sea, yo no salgo de mi casa, me echo bloqueador. Cuando salgo a la playa, me reaplico cada dos horas, tres horas máximo el bloqueador. O sea, yo me cuido impresionante. Y viajé hace un tiempo y tuve un día de piscina. Un día. Y me eché bloqueador en todo lado y en las piernas por estar hablando con mi hermana se me olvidó y me quemé de una manera mm. terrible, o sea, el dermatólogo me pegó un regaño, estaba terrible, ¿no? Sí, pensé en cambiarte. <laughs> sí, me quedó me quedaron marquitas y todo porque fue una quemada terrible. Entonces, mucho cuidado, Saint Giles y a echarse aloe, a tomar mucha agua, a hidratarse y cremita y, deje la y, no, y no se vaya a rascar las cositas, ¿no? Las que se le hacen manchitas. Deje la huevonada. Y deje la huevonada, Zangales. ¿Qué estabas diciendo tú? Que deje la huevonada. No, algo ibas a decir y yo te interrumpí. Que deje la huevonada. <laughs> Max. No, ya no me acuerdo. Max was saying, hello, do you spray anything on your colored pencil drawing before you start painting over it or no? Um... <laughs> <clears throat> no, I used to. Uh, no, I didn't even use. I I didn't even use to fix it when um when I would apply the uh, transparent acrylic binder. No, no, uh, I'm fine with the uh, with whatever I apply on top of it. Um, kind of making it bleed a little bit. I actually like what you know that look. So yeah, nothing. Nothing. Herex was saying I want to go all in on art but I also want to do a through hike and a what? ski season. I'm sorry. Through hike? Throw, thorough, thorough Thorough? Yeah. Thorough hike. Yeah. <laughs> and ski seasons. Thoughts on going all in on art that you love or do adventures that you love that you also love? Wait, wait um, So, thoughts and going all in I on art it. that you love? Es que pensé que leí algo mal, pero espérame que no he terminado, Oh, I'm sorry. That you love, or do adventures that you also love? P.S., I'm 25. Love from Sweden. Okay, so you could do both, yeah. I feel. You could go hiking with a sketchbook. So, there you go. No, and also. That's your. Uh, I mean, I. Go on I, adventures and record them through painting. I get that. Of going all in in something, but I had like um, I don't know. I was thinking about that some uh, weeks ago, maybe a month ago. Yeah. And I was thinking that that idea of loving something and giving your hundred percent, it's sometimes like a bad thing to have in your head. Yeah. Because then you feel like if you're gonna do something else now you're not going to give your 100% to that or to the other one cuz you don't have more of you to give so it's like you're pushing yourself to give 100% to all the things you love but there's not enough you so i just in my case i have to like step away from that idea of giving my 100% but just knowing that i can do both and it would be great cuz I think that when you feel that you have to have your hundred percent to give to, uh, your hundred percent to something, I'm sorry that's when you start not doing things you would like to do just because yes. you feel like maybe if I do this, but I also do this other thing ¿Qué paso? No, no, keep, keep, keep going. no, I'm just seeing your face almost touching the palette, so I was uh, concerned um no, I, I don't know what I was saying, but. I mean I just feel like you I can do both pen. and you can give all of you to both without that meaning that you have to choose between one or the other. So Yeah, I don't I yeah. I don't know, but I think I understand exactly what you mean like Well, I don't know if it For example, no sé si mi, o sea, no sé si lo No, I, man, think I think it was perfect. Uh for example, if um if i thought of myself as somebody who adores painting and my, my life has to be devoted to painting, then if, when i played a video game, i would feel guilty about playing video games because you're not giving your 100% because right, you would be like, hey, what are you doing? You every single little moment of your time, you should devote it to painting because that's what you said you loved. Yeah. and the truth is, um, what keeps me happy in my life is the ability to just juggle the things that, that i love to do. So um, for example I love to spend time with Danny and we have to find spaces for that even if even if it's harder to find those spaces like we have to find spaces and I love my children and I have to find spaces to do something you know with them and and it, it doesn't have to be like like specific like kids we're going on this like trip or whatever today no it can just be like little moments spread out um and um and same thing goes for me. Like, if it's always just painting, 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 I I guess, you know, it would be fine because I love painting. But I also like other things. I also enjoy, like I said, I enjoy playing video games. So I, ha you know, try to carve sometimes so that I can do that. And um, I'm always conscious, like, n not to overdo it because, you know, I, I. I know that that's something that accompanies my life that is you know kind of focused on painting. but, um, but yeah, I, I grant myself that right to do those things that I love. And for different people, it could be different things. like you want to go trekking and you want to go you know exploring and, and skiing and mountain climbing and you know doing all these like cool shit. but I, I like I if given the option, like I would tell you, yeah, I don't want to do that. like you go do that. That's awesome. Tell me about it. Like I'm super glad that you exist in this world so you can tell me about your adventures. My adventures would be different. It would, they would be totally different. But I, I do think that that you can, yeah, in, in a healthy mindset and in a healthy life, you can kind of do all of like all of those things. Yeah, and I and think not feel guilty about it. Yeah, because th think that's the, that's the point, because yeah. I mean, I was thinking about this because with Chili... It was happening to me that I felt guilty of not. I mean, I wanted to give her my 100% because I've always wanted to have a dog. Yeah. So I was just thinking about Chili and just being aware of everything she did 24 hours of the day. And then I realized I wasn't doing things I loved because I was all the time paying attention to Chili. And in my head, that was like, no, I mean, it is because I love her and I want her to get nothing but my 100%. And then I realized no, but that doesn't mean that now my life is just chilly. I mean, I can love her as I've loved her since I have her, which is to the maximum extent that I can love her, but I can still love myself and do things I love. And that doesn't have to make me feel guilty. So I can have time for working on the things i want to do or i have to have like set time apart to go to visit my family or like visit my parents my little cousin go to the store to buy some things i have to do and that doesn't mean that i'm letting her aside it just means that i can do both or not only two things you can do like multiple things that you love and that that doesn't mean that you have to choose just one to do it or, or that's just at least how i feel the best like i feel that's the way i can handle my life easier if i don't have to like choose between one and the other one. yeah i think it's um it probably grows the f the fear of of doing you know kind of multiple things in life uh, comes from just not being able to do one thing well but that's why and, and i was saying the 100% cuz i think that's like the troubling idea you have yeah. it's like ah you're not getting you're not getting better at painting cuz you're just spending too much time i don't know with your family with your friends with whatever cuz it's in your brain it will always be that like that idea that if i had spent this time in painting and not with my friends or with this hobby I have, or whatever, I would be better. And it's like a what if and what if all the time. And I think that's the thing that's troubling. Because you are still giving your 100% when you're sitting and painting. And that's what should count. Yeah. And it's just like, you don't have to be the best at doing something, the best at doing anything in life. Just go enjoy life, go be happy. If life has given you the opportunity to just enjoy it, go enjoy it. Like, yeah, do both. Uh, like, in, in your case, I would say it's like, it's painfully simple in the sense that you could explore, you could do all your ski trips and explore. And, do just, you know, after you ski, just take a moment and bring out your sketchbook and paint and gouache or, so you know, draw or something. Herricks was saying a through hike. Okay. Is the thorough. hike. No, wait, wait. Oh, sorry. Because it's sorry. a through hike. Oh, so it's through. It's it not is thorough. Through. Oh. Because I was like, that's not how, but okay. A through hike okay. is a hike that goes through a country or multiple countries. It It's usually around six months of hiking, but the answer was solid. Thanks. It's called through, not thorough. Oh, I had no idea. So that's awesome. Yeah. You, you want to go on these like awesome trips that's to meet like cool. a bunch of people, uh, go through a bunch of countries. That's awesome. That's, you know, but you can also make that a painting trip. Like yeah. there's nothing, nothing stopping you from making like an amazing sketchbook out of like your trip. And even if you maybe can't paint. No, it doesn't matter. When you're there, you can take pictures of it and you can make that part of your painting practice. Yeah. If that's what you want. Yeah. And it doesn't matter how good or bad, uh, like how... Well or not you think you can draw it or paint it, just just the fact that it's gonna be a record of your trip is what makes it super cool. So yeah, do both, dude. And good luck on your through trip. That that's awesome. I obviously had never heard that. And Herex was saying I was thinking of maybe doing a blog and keep a painting journal. There you that's go. Amazing. That's amazing. Awesome. Yeah, perfect. Mm. Dana was saying, I have seen people do amazing plein air work after hiking up a mountain. I would struggle so hard to do either one of those. Ha ha ha. Jeff Aikoff was saying, I love to hike in the Alps and carry a small plein air kit of either oil or gouache. But through hikers need to consider weight and oil kits can be heavy. An ultra light watercolor kit would be perfect. Yeah, or, or like gouache, I'm thinking that, you know, stuff that you need, like the bare basics to paint. You don't need solvent. Like, you don't have to worry about solvents. You don't have to worry about, you know, cleaning your brushes. Um, I mean, if you just have water, uh, you'll be fine. So. Prince Barebones <coughs> was saying, I feel like everyone has their own, their one word that gives them trouble. LOL. My friend pronounces cupcake. As cuffcake. cuffcake. English oh, nice. is her first and only language. There we go. Yeah, perfect. <laughs> oh, I it's a cuffcake. That, yeah? Come on. Yeah, perfect. Yeah. Uh Tiago Souza was saying, Hey bro, what are you painting? I'm really trying to figure out. This was a long ago, and they were sending a happy face, and they were saying, Is it a bag? the bag. What's the name of it again? Uh, the shared Schrodinger's bun bag. You had to... Uh, I had to remember what... Like uh, focus to say that, what, yeah. Uh, we had baptized it. Naga was saying, I plan to apply to SBA next year. Nice. So I'm curious about your experience there. I oh, loved it. Thank you for your replies to my questions. Um, I had a, an amazing time there. I was very lucky to be part of a super cool class in the sense that the people were incredibly talented, um, hardworking. Um, so I think I, I just got lucky in that sense. It was just a, a an awesome generation. The one that came before me and the, the one that I was in and the one that came after me, it just felt special. So um, now I had an awesome time. I think, um SVA is one of those things that um I mean it's kind of like the cheap way to sell uh studying in New York but it's the sense it's it's the fact that you are in New York that's also kind of special um and um the you know the spaces were nothing quite extraordinary if I have to say but it didn't matter cuz the teachers were amazing so I I've always favored Having great teachers over um just like cool infrastructure, you know like cool you could have the coolest um, um painting workshop uh ever, and if your teacher sucks, it's just not gonna do anything for you so um our teachers were amazing they they you know bunch of teachers changed my life so yeah, I still have great friends, super talented friends that came from that experience. Uh yeah, I would always recommend it. I, I I got a scholarship eventually, so it's um I can't tell you that it's it's something that's easy to pay because it's not. But if you can pay it, um then yeah, no judgment for me. Like if if you could afford it, if your family can afford it, or or, or if you plan to get financial aid in you know if, in some way, I I think it's worth it. I, I really do. Uh, I think Tomer is teaching there now. I saw Tomer with a class, so Tomer Hanukkah is teaching um, over there. So that's uh, it's very cool. Sergi Arts dice gracias for los tips. Sangales dice Sergi, ¿puedes hacer eso o ser un maníaco obsesivo y salir a la misma hora durante muchos días a pintar el mismo árbol membrillero? También. 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 Jeff Aikoff. Y si hace eso, puede también escoger pintar en la sombra, que es, es, es o sea, con sombrero, bloqueador, sin tirantes. Pues uno se pone, uno busca, uno busca, uy, la, som, uno busca la sombra. Que uno la puerta. Nah, el tapete debe ser. Uno busca la sombra y ya. Este es el tapete. Mm, Jeff Aikoff dice: Para mí, divertirme pintar en plein air. Fue importante aprender simplificar, establecer las sombras y realmente recordar lo que vi para pintar de memoria. También ayuda a pintar pequeño y rápido. Sí, no, no sea ambicioso, no sea tan ambicioso, Sergi. En, en, no, no digo que Sergi es tradicionalmente ambicioso, sino <coughs> eh, pequeño, pequeño formato y mm, es mucho más manejable que una pintura grande. Mm, Catherine Premsky was saying there was a similar to Betty Spaghetti thing when I was a kid. Flatsy, not as a good, not as a good a name. That's a horrible name. Not as good a name, I'm sorry. Yeah, not as a good as a name. Uh. <laughs> Flatsy. It uh, was not uh, Betty Spaghetti. No, I mean, nothing like Betty Spaghetti. That's uh the best name. So Flatsy looks like this. Oh, she's horrible. <laughs> oh, I like her. Oh, God. She's like Chucky's bride. Oh, look at her. No, I don't want to. I want and to. And could you, her. like, move her around? Twist her, too? Looks like a cookie. Look. Looks no, like a no, no, no. gingerbread cookie. Yeah. Looks like uh, she could probably twist her head oh, like the God, Exorcist. look at this. Yeah, like a troll. <laughs> oh, it's horrible. I know, I like her. No, it's horrendous. The hair, horrible. Flatsy. Dewey flatsy. Dewey and flatsy? No, it says Dewey Flatsy here. Oh Jesus Christ. Not Yeah, not a good name at all. <laughs> To think that that was the name they chose. Think about think about the, you know, eighty other names that they didn't pick. Sandy Flats, was this one? <laughs> Sandy Flats. Yeah, this one. Oh wait, this one. Uh, because she was like two Sandy Flats. Is that what it was? Flatsy, of course, because she's flat. Como si, mi amor? I mean, what did you thought? What did I think? What did you think? Yeah, I'm sorry. I don't know. I mean it's flat. It's she's called Flatsy. Flat. She is flat. I mean she's like No. Don't no body shaming well, Danny. Yeah. Oh so surprised this coming from you. So surprised. But look. Oh my I mean God. she it's is disgusting. flat. Disgusting. <laughs> you know, Flatsy, it's okay to be flat. <laughs> you know what, girl? You go. <laughs> what is this? Yeah, that's a Barbie. She's not flat, clearly. Fashion. Flat -sy flat -sy. probably hated Barbie for that reason. Flatsy. Wow. Yeah, horrible name. Mm. Prince Burbones was saying, I wish I could stay longer, but I have to go back to work. I'll watch back later. Ah, oh, Stupid job. Have a good working day, Prince Burbones. We'll see you soon. Javier Ugarte dice, Renove mi tecnología, ahora me suena la campanita aquí en la montaña. Dani, alguna bebida especial para pasar el frío? Pues yo estaría feliz tomándome un matcha latte caliente, pero se me acabó el creamer. Entonces hoy, Javier, me estoy tomando un café con un chorrito de leche de almendras. Que era caliente y ahora está tibio. Qué asco. Y, ah no, pero probé ¿Mm? algo muy rico. Hay una tienda acá que venden productos japoneses. ¿Mm? Y eh, compré una mayonesa que nos gusta estamos en bebidas mi amor y tierra, no 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 ya a voy a llegar ya voy a llegar y compré un té que viene en sobrecito el que te mostré que es de jengibre y miel y ha sido buenísimo sobre todo porque me tengo como una gripita y ha sido bueno para tomármelo mm. me no te has mejorado funciona. entonces no sé qué tan bueno pues sea porque estoy enferma desde el fin de semana llevo Por poquito eso. pero mm -mm. Mm -mm. pero muy rico y es muy chévere, son como unas pepitas. De pronto, esto es súper común, pero son unas pepitas y uno las echa y luego hago hirviendo y se disuelve todo. Y pero no acaba de decir que estaba en la montaña. Para el frío, dijo para pasar el frío. Pero está en la montaña, creo. No sé si vaya a comprar té japonés en la montaña. O agua. Sí. <laughs> pues no sé, sí. no sé cuál recomendación. Caliente, un, un, caliente agua en la olleta y eche el eucalipto. Mm, a ver, mm, dónde estaba. Oye, y si no hay creamer, cómo se toma el matcha. No, Discúlpame. con leche de almendras. Eh, ¿Eh? Pero tradicionalmente cómo se tomaba. ¿Cómo así? En, pues, agua. ¿en agua. En agua. ¿Y a es... ti no te gusta en agua? No. Ah. O sea, yo lo hago en agua, pero le echo un, o sea, es que a ver. A ver. Yo hago. Uno ay, normalmente ay, en un mía. poquitico de agua cal hirviendo, sí. echa el matcha y lo disuelves. Uh -huh. Después, cuando la gente hace un matcha late, le echa, digamos, leche de almendra, mucha leche de almendra, y ya. Y con, el, ush, y con eso te lo tomas. Pero yo lo que hago es: hago poquitico de matcha en agua, luego lleno el pocillo casi con agua, más agua, sí. y le echo un chorro de creamer. No. Entonces el mío es todo en agua con un chorrito de creamer, de creamer de vainilla de almendras. ¿Sabes que yo duraría como 20 minutos de barista? Sí. O sea, si, si tú me, me estuvieras, tu cliente, me estuvieras describiendo cómo hacerte tu matcha... Yo ya sé cómo es el que yo pido en, en Starbucks. ¿Qué les Espero. Pues si quieres. Es un té matcha venti frappeado Ajá. con base normal leche de almendras uh -huh. sin azúcar y crema batida si ¿Sí es así no. ah bueno creo sí sí es ah, así ah no bueno empezaste dice, hablando de la certeza que tenías sí pero ese busqué cómo hacían el de el de Starbucks para hacerlo yo Ajá. y lo hacen es con eh, odio no, con. Ah. Pues, o sea, la persona que lo hizo, que dijo que se había muy parecido, Desdeño. y en los comentarios la gente Desdeño. dijo que sí, con esencia de vainilla. Mm. Pero es, es esencia de vainilla pura, y la que venden acá no es así. Estup estúpida Entonces, esencia de vainilla pues no que pude. Mm, sí. Qué desgracia. Qué desgracia qué es ser colombiano. No, qué maravilla estúpida ser colombiano. esencia de vainilla. Marcelo Peralta, saying, hi, Chile en Hi, Dani Nico. Hey Marcelo, how are you? Alex Binek was saying, just bring a sketchbook and record your adventures. Mm, Sangales dice, bueno, es que soy tipo A de piel. Y entre paréntesis dice, melanina mínima. Lo gracioso es que mi espalda ahora es perfecta para anatomía, pues las marcas que me ha quedado. Están en los costados interiores de la escápula y en la séptima vértebra. Muy específico. Pues sí, si sí logró contarse las vértebras. <laughs> eh, ah, yo no sabía qué tipos de piel. O sea, eh, tipos de piel categorizados. Tipo A. A ver. ¿Qué es, ¿Qué es una piel tipo A? Yo debo ser tipo. Yo no sé si entro en la categoría de piel mi piel no me protege en lo absoluto. Me sorprende que este no sea un campo donde tú seas experta. Es que no lindita. sé si son los fototipos de lo que está hablando, pero no, no, tipo A, yo la verdad nunca lo he oído. Sangalis, ¿qué se está inventando? <laughs> yo puse tipo, tipo de piel A y no me aparece. ¿Qué, leyó, qué, qué, ¿Qué revista leyó Sangales? ¿Qué pendejada leyó? No, Zangales. No, por eso es que se quemó. Él dijo, yo soy tipo A. No me Todos voy a echar amigos, nada. Todos los amigos oiga, eche ese protector, no, hay frescos, yo ahí leí, soy tipo A. Por eso frescos. te digo que no sé, o sea, Tranquilos. yo lo único que he oído es de los fototipos. Tranquilo. Que tú y yo obvio, somos fototipo uno que es como súper, o sea, nos quemamos con todo, nos ponemos rojos. Nada, con, con cualquier... Eh, con, cualquier, la cualquier con la estufa. Cualquier cambio atmosférico. Prendemos la estufa y ya insolados. Con una noche soleada, me vuelvo asoleada, mierda. mi amor, es una noche asoleada? Aquella que me hace daño, aquella no. que me quema. Mauricio Paraguazú dice: Escuché que sin la protección de una capa de yeso, con el tiempo el aceite atacará las fibras del papel y al final dañará la pintura. ¿Le ha pasado esto alguna vez a alguno de sus cuadros? No, hasta ahora en el tiempo que, que primero pensé que iba a hablar de la piel. Escuché que sin una capa de yeso no. en la piel <laughs> es imposible salir al sol colombiano. ¿Es eso cierto? La respuesta es dicho, sí. Sí, obvio. Por eso es que acá no, no tenemos muchas expresiones porque el, el yeso se pone duro. Eh, no, mi amor. Es es una, sí, y estoy tratando de coger a... otra vez. Otra... Y porque no sacas todo y lo sí, pones acá. No, es el mejor para... Muy chistoso. Nicolás tiene espacio porque tiene espacio para ordenar las cosas. ajá, ajá. Sí, sí. Pero sí, logra acomodar todo de una manera donde todo le queda incómodo. Tiene donde poner los pinceles, pero cada cinco segundos se le caen ¿Mm? y uno lo oye. ¡Ay, <laughs> Necesita el papel, lo pone justo donde le llega el pie. Y Nicolás no se alcanza a coger el pie. Yo eh, yo añoro la, la incomodidad. Sí, te, te siempre, retas. Siempre tengo que pelear contra algo. Contra ti mismo. Sí. Bueno, ¿qué ibas a decir, mi amor? No sé, empezaste a hablar y ya se me fue. Eh, estabas hablando de no del aceite de la del ah sí, papel. De lo del yeso, sí. No, no, no. Eh, sí, tiene razón. Técnicamente, el papel, al papel lo puede atacar cualquier cosa. No es no es solo el aceite, sino el pigmento. Eh, si está usando un medio, pues también el medio, el, el solvente. Cualquier cosa de esas ataca a las fibras del papel. O sea el, Eventualmente, cualquiera de esos agentes lo puede degradar. Pero no, hasta ahora todo perfecto. Es como, o sea, es como si supiéramos de qué, se va a morir el de qué se va a morir esta pintura, pero no sabemos cuándo se va a morir. Pero sí sabemos la causa o cuál va a ser una de las grandes causas. Sangales dice pero sí. Pero no se ha muerto. Sangales dice sí, eso, tipo 1. Ah, ya, ya. Pero refiriéndome que por mucha crema que me ponga, me quemo igualmente, aunque me reaplique no, cada una hora y media. No, señor. Ahí está el problema, Sangales. Se está echando crema y no bloqueador. No, Sangales, venga, <susurra> le digo yo que yo no puedo ver el sol. O sea, así nací y que pues que no voy a pedir disculpas. Perdón, así y cuando soy? viajas conmigo, que yo te digo, ¿te echas no. o te echas? O tiene un muy mal bloqueador, Sangales. Sí. Que además los buenos bloqueadores no son SPF 100. O sea, no, eso no quiere decir que, que es mejor. Yeah. Hay bloqueadores que son, pueden ser 32, que son fantásticos. Mm. Eh, o 50, que ese, son fantásticos. Ese es como el mejor. Sí, pero, pero lo que pasa es que usted se puede echar uno chimbo y, y puede ser 100 y lo, no lo protege. Pero eh, el, el que yo uso. O sea, si yo me lo echo y si me lo aplico, reaplico, a mí no me pasa, no me quema nada, nada. Le puedo, puedo estar en el Sahara, como, así como usted sin camisa, pues pobres los que me tienen que ver, pero sin camisa pintando en el Sahara a la una y media de la tarde y no me pasa nada. Yo me echo uno de Roche mhm, uh -huh. muy bueno. Sí. Costoso, pero muy bueno. Fantástico. O sea, no pasa nada. Sí, pero sí, un buen bloqueador, fundamental. Aparte de la ceguera que yo produzco hacia los demás, no, no pasa nada. Lo que pasa es que a veces también se te olvida echarte. Sí. Entonces, muy buen bloqueador me da y una, un mal portador de bloqueador. Me da una. Es. Me da por ser gales. No, no sé. <laughs> Uy, no, mi amor, hoy estás como para silenciarte el micrófono. La estoy rompiendo. Eh, Miguel Art dice, hola, está pintando una tela. Eh, casi. Estoy... Primero, hola, Miguel. Eh, ¿Cómo le va? Una bolsa, Miguel, una bolsa de papel. Así, enrolladita. Aquí había un pan. Bum. Mm. A ver. Mm. Catherine Bremski was saying I also had dolls that were kind of a precursor to Polly Pocket called Little Kittles. Oh my God. Way better name than Flatsy. Yeah, so let's what do is the little kittles. Little kittle. What is this bootleg? You know, where did you get your toys? This is terrible. San Andrew, Yeah, what a sad, sad, sad childhood. Oh, but these were not that little. I mm, mean, look at that hair. Look at that head. Yeah. No, but they're cute. Well. Yeah. A little bit scary, but they're cute. What I are like they the called? little kiddles. Little kittles. Yeah initially they were going to be called big heads but um a little too on the nose they thought yeah big ass foreheads <laughs> yeah they turned that one down unfortunately. <laughs> oh those are terrible look like popsicle heads <laughs> they're like um what was the name of barbie's sister. Mandy. Yeah. Brandy. Sandy. Stacy. Stacy. And it's gotta be like a blonde name. Maybe so. Stacy? The one that was a little girl. I remember that one. Stacy? No, but that. Well, in my time, they were not like this. Well, Stacy has to grow eventually. Yeah. No, but I remember like a little girl. Oh, this one's super scary. What's that? No, this one. It has like a grown-up big ass head. Head? Yeah. But a tiny body? Yeah. This one. Barbie sister camping fun. Chelsea. Oh my god. So Chelsea. How are they all like blonde names? Chelsea. Yes. It looks like Chelsea. Yep. Mm, let's see. I bet every stu every Chelsea looks look looks alike. You kind of know as a parent it's like I think we got to call her Chelsea. I mean, look at her. It's like a curse. Mm. Let's see. SSC7. Uh -huh. Who's saying cool and beautiful? Who? Chelsea? Mm, Sangales. Ya leímos eso de Sangales. <coughs> sandalias. Sandalias. Mauricio Paraguasú. Sandalias. <inaudible> sandalias. Sí, sandalias. Yeah. Sandalias. No, sandalias. Sandalias dice: Siempre cojo la crema con el número más alto que venden en la farmacia. Error, sandalias. Pues lo que pasa es que, no, a ver, es que el problema es que de 50 en adelante no es que haga mucho la diferencia, es que ese es el punto. Que igual hay que reaplicarlo. Importante es que tenga VA, VB. Súper su, importante eso, sangales. Y que sea de más de 50 y que sea uno bueno, sí, porque es que venden unos que dice como SPF 200 y son pésimos. Entonces... Pues no, zangales. Compres el que me compro, le prometo. Eh, no se va a volver a comprar ningún otro bloqueador en su vida. Roche -Posay, el que es como anaranjadito. El Antelios, usas tú. Antelios, uh -huh. exactamente. Pero, pero esa marca tiene buenos. O sea, no ese es el único que, que tienen. Yo uso uno de Isdin. Sandalia. Muy bueno. Cómprese ese, por favor. <laughs> el de Isdin, muy bueno. Mm... Dice, anormal. Buenas tardes. Yo ya iba a preguntar por el pan, pero la obra es que se comieron el pan y quedó la bolsa. No, el pan quedó adentro. Es el... más triste. No, se comieron el pan porque se... Se no, se nos pasó. Se nos se pasó. Dentro de la bolsa. El, el pobre pancito So, Catherine referring to the um, toys, yeah, was saying life was rough in the late 60s nice. slash early 70s. I know. It was that or play with rocks and sticks? I think rocks at least had a cooler name. And Rocks. Catherine was saying, "Skipper, Barbie's sister, Chelsea oh must have come after my childhood." Skipper, Skipper, let me see. What are you talking about? Skipper sounds like Barbie's, like you know, she uh she cheated on Ken with Skipper. Skipper. Oh no, I think I've never seen Skipper. Yeah, who the hell is Skipper? Because no. I was thinking I about the Skipper. like the the um, little. Skipper. So Skipper is a mom. And, and I would say. Oh, no, a, a babysitter. Oh, babysitter. Sorry. Sater, yeah. Okay, sorry. <laughs> Not judging. <laughs> She just um, has that look. She could be like a uh, euphoria character. Angélica Ruiz Franco dice: Hola Dani, hola Nicolás, ¿cómo están? Pregunta: ¿Sí? ¿Qué tipo de papel usas como superficie para pintar? Hola Angélica. Eh, ¿Qué tal, Angélica? Eh, uso eh, la libreta de Moleskin, Moleskin. Que es de. Mm, ¿Cómo es que se llama la referencia? Sketchbook. Art. Sketchbook. Algo así. Súper sencillo. Es sketchbook, sí. Sketchbook, sí, se dice. Se llama. Todo bien. Uh -huh. mm, Julián Edeo dice: Al principio creí que era un tamal. Uf. Y un gatito saliendo de una caja. Nicolás dice, pero "Uf, pero a Nicolás no le gusta el tamal." No mucho, no. Dije uff porque pensé que pifia tan sí, absurda. que Qué tamal tan tibio, qué esta hoja de qué es así un de blanca. Tamal Qué asco de hoja. No, fatal. Pero igual para ti un tamal nunca es No, el tamal, el tamal no me disgusta. No nunca me gusta es como el gordo. Nunca me gusta el pedazo de tocino ahí moviéndose. Pero todo. no todos tienen gordo así. No, yo sé. El tamal tolimense que compra mi familia, sí, que nos han si ofrecido mil veces. Si me lo garantizaran sin... No, 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 pero yo no añoro el tamal. Así bueno, que yo pero era igual un... algún día les digo que bueno. La boca, pues para, para que lo pruebes No, 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 pues no, mi pido amor, yo. Yo me he comido en mi vida Pido yo cientos uno para que lo pruebes. No, pero no estás amor, diciendo que no te disgusta. Prueba pero el tamal. ¿y ¿Por qué me estás embutiendo comida? Porque por el comida amor Comida de, de Dios. tu tierra. Yo siempre como comida, como así que comida de mi tierra. Es tu tierra, Nicolás. Yo creo que por el solo hecho de haber vivido más que tú, creo que yo me he comido más tamales que tú. No, mi amor, yo ¿Sabes comía. Sabes que te has comido tú más que yo, lechona, que a mí la lechona mi tampoco amor, me En me... mi casa había tamal casi todos los domingos porque mis papás iban a misa y nos traían tamales. Bueno, están locos. Entonces yo he comido más tamal que tú. Anormal dice, o sea, <coughs> veremos el moho en tu obra. ¿No les parece muy curioso cómo el pan y en especial la mayoría de las harinas se llenan de hongos muy rápidamente? Sí, muy bonito. Sí. Es al primero que Dios mata: al, al pan, pan. Al más delicioso. Al pan, al que lo simboliza: Un cuerpo, mi cuer cuerpo de Cristo, muérete. De pronto es por eso. Eh, Robin Sita West 13. Robin Sita. Was saying, Did anyone have the Grow Me Skipper? Okay, if you is... twisted her arm a full rotation, she'd develop breasts. No lie. <laughs> what? what? <laughs> okay, wh what is it called? What grow you... me, skipper. Grow oh me? Oh, God. Oh, my God. I don't want to know the grow me Ken. <clears throat> what did the grow me Ken do if you twisted his arm? Oh, God. Oh, show me i mean no I, I i even feel dirty like saying show me no but we would have to put a video because no no i think if we look at this so like, before and after i mean she got taller too taller no i think so let me see and i love that it's like a very long yeah like skirt yeah, and, then, and like then it's like tiny boobs. tiny mini skirt. yeah i'm a slut no. <laughs> i'm kidding i that was a joke that was a joke joke, it By the way, ass. it was a joke. It was a joke, I and mean, it's a horrible toy. All right. It's like super pervy. Well, it doesn't have to be. Yeah, that's that's probably why it's so popular nowadays. <laughs> Oh, she grew. Taller. Taller and with boobs. I knew it. No, this is not right. I don't feel right looking at this. I don't look at her, and you had to pump her. Then I mean, she's like a step away from being like a blow-up doll. No, no, and it's a dude's hands. Dude's hands are doing this. No, it's a lady. I think it's a dude's. No, it's. I think it's a, It's a dude. Betty B. Oh my God! He probably slept with them i don't know it's free i don't know no, so those are freaky no you are are me robin is freaky the hell were you, you doing with those toys robin uh robin said I was saying this would have been a seventies toy go figure of course mm, let's see catherine was saying also just to come full circle oh my god. i don't know how the new skipper is but skipper in my childhood was totally flat chested oh you know well that's why it was then, then they had the grow me skipper yeah skipper was like hey what gives what the fuck you um know? i'm here you know surrounded by boobs dana Got was saying nothing. mechanical engineering degrees being put to the good use there yeah, clearly. NASA stuff. oh my god. And they were saying, I won't be able to think of the phrase twisting someone's arm the same way again. <laughs> and Catherine was saying, I didn't have the grow miskeeper, but my friends did. Oh my God. It it, it reminds me of the Cocolin Popo here. Yeah, but a crapping doll is like, oh, look, it crapped. Or it peed. Yeah, oh. But, yeah, um, I don't know. I don't know. I mean, it, sh it should be fine, right? Robin I was be. saying, I never had one, only wanted one. Oh, Jesus Christ, you sick bastard! No, it doesn't have to be weird. I know, right? It, I it mean, shouldn't be. You right? think of it weird. I think of I it think like a weird. funny thing to. I think it's weird. Put in a toy, but I don't think it's weird. No, it shouldn't be weird. Like it's the truth is, weird. it shouldn't be weird. Yeah, it shouldn't be. Well, like, there not. should be toys like, you know, uh, pubic hair Tony. That should be, like, a little kid, you know, a little 11-year-old, and you twist his arm, and it pushes out, like, almost like Play-Doh, pubic hair. It should be okay, right? It's pubic hair. It's like nothing. But you don't make toys of that. There's a reason why you don't make toys of, like, pubic hair Tony. I don't think it's that bad. No, it's not. It's like boobs, pubic hair. We, we all know. It's just like, I don't know. I don't know if I want pubic hair Tony. Anormal dice, aprovechando que el chat está suave, ya no. ¿Puedo hacer una pregunta para ambos? Claro, lo que quiera. Pues, sí. sea prudente, pero lo que Siempre quiera. Siempre fueron tan laboriosos y juiciosos para pintar. Yo llevo un buen tiempo luchando por ser disciplinado. ¿Algún tip para mejorar en ello? Mm. Eh, Comienza tú si quieres. Pues, o sea, igual no lo voy a decir para pintar. Para trabajar, porque, sí, sí, sí. Pero. Yo creo que yo tengo algo y es que mmm, yo a veces me frustro y como que me meto en una burbujita, no sé cómo explicar, pero es como que quiero hacer, pero como que en mi cabeza tengo mil cosas y termino sin hacer. Entonces yo sí he tenido tiempos en los que no eh, trabajo, pero yo creo que yo soy una persona que cuando está trabajando es súper dedicada a lo que está haciendo, o sea, incluso sí. lo hablaba con Nicolás porque yo a veces como que me percibo como como que yo a veces digo, "Ay, no, es que llevo tanto tiempo sin hacer o me estoy demorando tanto en esto o tal cosa." Y Nicolás me decía la vez pasada, "No, yo nunca te he visto así, o sea, yo soy una persona que si empieza algo lo lo quiere terminar, o sea, como que me empujo y si estoy trabajando en algo, quiero hacerlo y quiero hacerlo." Pero a veces como ese momentico entre una pieza y la otra, a veces es un periodo de tiempo un poquito más largo, pero yo creo que no es porque no esté trabajando, sino porque en mi cabeza estoy trabajando en otras cosas. Entonces, digamos, estoy haciendo cosas del canal, estoy editando cosas del canal. Entonces, a veces yo me siento culpable porque siento que no estoy haciendo algo que yo quiero, pero en realidad me estoy dando cuenta que sí estoy haciendo más cosas, como que siempre me mantengo haciendo cierto, sí. Mm, pero sí, no sé, no sé tú. No, tú siempre has sido. Sí, pero no lo considero como, como que, que por el hecho de, de, de que tengo como esa, es que no sé si es que, ni siquiera sé si es disciplina, porque es que si, si fuera una cuestión de disciplina, no quiere decir que tú eres, que a ti te falta disciplina. Entonces, tampoco lo, o sea, no, no me gusta verlo así. Eh, eh, o definirlo así no no simplemente es que no no sé yo yo es que tengo esa personalidad yo soy así yo me puedo como que no me no me aburro de nuevo no estoy diciendo que entonces Dani sí se aburre no 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 sino que a mí no me aburre estar sentado como pintando y y, y nunca me cuestiono como ay qué voy a hacer hoy o sea yo puedo pintar me pueden poner sentar a, y decirme oiga tiene que pintar como hoy, tiene que pintar una bolsa de papel y yo soy, uy, la Pues chimba. nadie te dijo tienes que, ¿no? No, 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 <laughs> no. Suena pues si me un... dijeran, si me dijeran. O sea, si Dani eh, cuando, cuando me va a decir que, que no hay desayuno si no trabajo hoy eh, y me dice que tengo que pintar. <laughs> como que no hay desayuno, usted, mm. ¿qué tal? No, si como cuando si yo me despierto, yo... Daniela está en el séptimo sueño, <laughs> sí. tranquilos. Claro que eh, no, yo me levanto seis y media, tampoco moleste. Ya, ya estás, eh, estás entrando a mi mundo de madrugar. Pero pues verdad, no no no. A lo que me refería es que no, no me tienen que obligar a trabajar y no me o sea no no ni a forzar a, a hacer ese tipo de cosas como que no sé naturalmente me me como que me entretengo solo digámoslo así entonces eh, esa parte debo decir no como una virtud porque tampoco lo considero una virtud pero pienso que es que no 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 me cuesta. No me cuesta. Eso es, pa, para mí no es, no es gran cosa. Entonces, como no es gran cosa, tampoco pienso que tenga gran mérito. Decir, como no, a mí, pues yo me siento y pinto y ya. Yo lo veo, es muy como, como si pintar fuera sencillamente una, una parte normal de mi vida. Entonces, se me hace extraño pensar que estoy haciendo algo extraordinario. Anormal, dice. Y te dice: si no hay trabajo, hay tamal toda la semana. <laughs> Uy, si me dijeran eso. Pues sí, no como. Yo trabajo el doble o no como, sí. Pierdo peso rápido. Julián Edeo dice: jajaja, ja, ja, tamal costeño. Nada como el tamal tolimense slash wilense. Para mí, tamal tolimense. Eh, a ver. Eh. Ali Mousavi was saying hi. Is this acrylic or oil? This is oil. Oil paint. Yes. On raw paper. Yes. Si te ponen a elegir o tamal Yo amo el ajiaco, me fascina. Sí, seguramente el ajiaco. Pero tú no comes ajiaco Pues tampoco, como No, pero pues puedo comer ajiaco, o sea. Uy, yo no sé cómo no, si eso es una delicia. Pero es que uno puede elegir mil cosas en la vida. Yo elijo el ajiaco cien veces de cien. Sí. Uy, yo almorzaba mucho ajiaco en la universidad. <laughs> y había un sitio que vendían ajiaco muy rico. Ahí bajando el túnel. Sí. La primera esquina, a mano derecha, se me olvidó el nombre del sitio, pero... Mm, memorable. Muy rico. Pues, o sea, igual sé llegar y sé pedirme mi ajiaco. Pues sí, un ajiaco, por favor, o sea, sí, entonces, felicitaciones. Sí. Pero... Uf. Uy, el de mi abuela. No me diga. Cuando mi abuela hacía ajiaco los domingos, yo los lunes llevaba a la universidad para almorzar ajiaco. No, qué asco. Y me llevaba siempre una cajita de crema de leche. Uh -huh. chévere delicioso Anormal dice aprovechando la pregunta de Ali para pintar en óleo se necesita mucho espacio para aire, he escuchado no soy experto, soy muy neófito en el tema que uh -huh. se necesita un buen espacio para eso o es una cuestión de la marca o algo por el estilo, hay algunos tóxicos, por el estiércol por <laughs> el estiércol eh, no, solo si está usando solventes, si no está usando solventes no pasa absolutamente nada, no necesita ventilación, o sea, aparte de, si vive en un sitio que tenga ventana, una ventana, un par de ventanas, está perfecto. Pero si tratar de mantener la ventana abierta, o sea, eso no le hace mal a nadie. Ah, no, pero, pero que, que que ocasione daño el no, no, que uno no. tenga el que uno esté pintando con pura pintura no no para, para nada. nada pero pues digo igual mantener a... o sea si uno está pintando en el cuarto no pues bueno? sí, si en la vida si quiere abra la ventana bueno <laughs> la chili. pero es que termina siendo es que te entiendo pero es que termina siendo igual que como si yo estoy haciendo una acuarela y alguien me dice, uy, abra esa ventana. Y es como, ¿what? Nada, nadie nunca piensa en eso. Pero en, con los óleos, la gente los asocia con solventes. Entonces son más rápidos a juzgar. Como, uy, no, tiene que haber una mega ventilación. Y la verdad es que, por eso estoy diciendo, haciendo la salvedad: si no se usa solventes, no pasa nada. O sea, puede, puede, puede tener la ventana abierta, cerrada, lo que quiera. Pues. Puede, sí, abra la ventana si quiere, pero es lo que estaba diciendo. O sea, sería lo mismo que uno estar haciendo una acuarela y es como... Uy, me marié. Gade Gaby dice, se va muriendo de a poquito, jajaja. Ja, ja. Hola chicos, a mí me da cosa meterme con óleos por lo tóxicos, pero ustedes vienen sobreviviendo bien. Hasta ahora. Me motiva, jajaja. Ja, ja. Hasta ahora me motiva a verlos vivos. Muy pero... bien. Pero... ¿De verdad, Gaby? No, no, no son tan no, no es. O sea, no estamos manejando como como cosas radioactivas. O sea, no estamos haciendo letreros de neón acá. Sí, no, no, sí, to, no. Comiéndonos una lava lamp por la noche. Sí, no. No, no, no. no es, o sea, eh, usados adecuadamente está, son perfectamente viables. No pasa nada. Gabe eh, Gaby dice: el acrílico voltea también. Eh, Voltea. Solo no hay que chupar el lienzo, ja, ja, ja. Bueno, yo hacía algo que está muy mal uh -huh, cuando hacía en Que era acuarela. chupar lienzos. No, en acuarela, chupaba uh -huh, el pincel. Chupar, pero eso es, eso es eh, un daño, un eh, mal común, desafortunadamente, entre, pero, entre artistas. Aprendí algo que tampoco es muy bueno, pero me he hecho babitas en el dedo uh -huh. y le hago así a la puntica cuando se le daña el, la punta del pincel. Ah, gracias. Entonces. Eh, Anormal dice me quiero arriesgar al óleo tengo un par por ahí que dejó mi hermana que sí estudia artes plásticas pero yo no sé mucho de cómo hacerlo eh, Arriesguese sea normal sí. chévere que nos pregunte a nosotros y no a su hermana que sí estudió artes plásticas y que le dejó las pinturas por favor Anormal tiempo con su hermana no mentira no sé si su hermana esté acá con nosotros me disculpa. Odia la pintura y en realidad no le gusta tocar el tema, dice Anormal. Uy. Ah, no don... me con hablen trauma, de pintura. Sí. Sí. Ay, no sabíamos, Anormal. ¿Y qué le gusta? ¿Qué hace su hermana? Pintar. Pintar, pero lo odia. Pintar, pero con odio. triste todo el día y no habla. No habla nunca. Anormal dice: se quedó en el grabado. Ah, bonito. Le encanta eso y la escultura. Muy lindo. Muy bonito. La escultura es lo máximo. Ambas cosas muy lindas. Sí, el grabado también muy lindo. ¿Y Anormal ha hecho Nada. escultura o grabado? Nada, un culo. Oye, es que no parece una bolsa que, todo, que la sí. gente ha estado como diga qué está haciendo. No es que estaba leyendo. No estuve leyendo comentarios del puro principio y ah. es que acuérdate que el título dice painting bread. Ah. Entonces. Anormal. cogió que era una bolsita de pan. Muy observador. Creo que va a terminar con la garganta. Anormal. Anormal. Ano ice, Ustedes saben que aquí en Colombia hay un remedio para las hemorroides que se llama Anoáis. O sea, ano hielo. Como enfriar el ano. Gracias. Ano ice. ¿Y si es? Creo que sí. Creo que no, mi amor. No. Creo que eso es un chiste. Ano ice. Hemorroides ano ice. Pues se escribe Anuis. Lo dicen anuais en las propagandas. Anuais. anu Anuais. 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 o anuais. No, dicen anuais en las propagandas. Dicen anuais. O sea, lo dejan súper claro que esto es para que... Dice su... stop dolor, inflamación, picazón, sangrado. Ajá, anal. Dispositivo para tratar hemorroides internas y externas mm -hmm. sin medicamentos. Ano-ice. No, el narrador dice Ano-ice. <coughs> si no sabía qué es, Ano-hielo. O sea, lo deja súper claro. Mm. Angélica Ruiz Franco dice: Remedios para las puntas dañadas de los pinceles. Ponerlos en agua un poco calientes un rato y luego. Un poquito de jabón en las puntas. Secreto pantene. Puede ser, sí, sí. Uy. Hay veces, hay veces están ya. Como Mi que la negligencia ha sido babas. tal. Que, que eso no los salva, desafortunadamente. Sí, no, mis secretos son mis babas. Las babas, la verdad, mm. ayudan un montón. Sí. Cuando uno necesita la puntita del pincel así perfecta. Mm. <coughs> Robin Zira was 13 was saying, That bag is beautiful. I mean, Robin is the bag lady. So she understands that. She understands that. The bag lady. The bag lady. <laughs> She's the official bag lady. She has mm -hmm. some of the coolest bag paintings that I've done. So. Yes. Anormal dice, Yo hice algunos grabados, mínimos con linoleo, pero en realidad no mucho. He hecho un par de cositas más en dibujo. Mi exploración ha sido bastante empírica y solo he pintado una vez con pintura acrílica. Pero he probado más en digital. Sin embargo, siento que debo aprender en tradicional para poder hacerlo bien. No, <coughs> hay mucha gente que ya se crió eh, con pintura digital, que entiende la pintura desde la pintura digital. Entonces, no, no, no necesariamente tiene que comenzar con algo como tradicional. Y después ganarse el derecho de hacer eh, otro tipo de pintura. Si quiere que el proceso se lo acompañe, eh, la pintura tradicional, fantástico. Pero no, yo no diría que es, es como fundamental, no. Julian... La, gente, la gente que ah. tiene que, que discúlpame ya, ¿No? ya, la gente que... Eh, Anormal, iba a decir, ah, no, hay la gente que tiene que. No, 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 no ¿qué Ay, es eso? ¡Ay, qué es eso! Eh, la gente que tiene que aprender a pintar digital tiene que aprender a pintar de la, o sea, los mismos fundamentos que tiene que aprender eh, quien pinta tradicional, entonces es lo, lo mismo. Julián Edeo dice, no son óleos del siglo XVII. Eh, refiriéndonos a. Supongo cuando dicen lo tóxico del óleo. Ah, bueno, bueno, o sea, sí. ahí cuáles serían tóxicos. El más tóxico hubiera sido los, los que tuvieran plomo. Pero igual en el siglo XVII la gente se moría porque era el siglo XVII, no creo que pues, se moría por la pintura. Pues también, por todo. Pues sí, pero, pero Mi sea, amor, se yo morían creo que... a los 60 porque sí, les dio gripa y ya. Les daba tos. Um Robin Sita was thirteen a k a the bad lady, lady was saying exactly Ali Mozavi was saying any suggestions to get better in oil? I'm a newbie, and your videos and live sessions are really interesting. Thank you <clears throat> um, I wouldn't say there's anything specific about oil that i mean if chances are, if you're painting, uh, gouache, you know, you eventually can make adjustments to, to, you know, tackle oils. So there, I, I wouldn't say that, even though they're different techniques, that there's something so different that you would tell somebody to do, you know, um, given the, the technique they chose, um, what I would say is always be bold. I think boldness is um, the quickest um, teacher in terms of um, acquiring security when you put down, you know, decisions. Um, yeah, because I th I think one of the things that painting suffers from most when done inappropriately is just being tentative, being too tentative. So you have to be bold. So yeah, boldness. Baldness. So I think it's also important. And if you want to be like me, baldness. 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 Uh, baldness. <laughs> so I think also it would be important to know because they're saying I'm a newbie, but I don't know if they're new to oils or to painting. Yeah. So How new are you this, to uh, painting? Because you were talking about how if you painted in gouache, you could change to oils and try to understand how different you can use them yeah but just like a find that spot but if you're new new i think new, the new. tips were as you were saying like go big or go home mm. and you also say sometimes use a big brush big brush yes big brush simple uh Simple before uh, complex. so always always block in stuff simply. tackle things simply. Uh, what else? Yeah, just um, masses of color. Yeah, big masses. yeah, light and shade. but you don't always get the chance to to have just simple masses of light and shadow. So that one's like, uh, it's 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 a good thing when you can see them, but sometimes you can't. Um, no, I, I think go for it. Like you have to be bold. You have to not be scared of color. It's the quickest way to learn. Anormal dice funda fundamental. No siento que sea, pero siento que algunas pinturas digitales carecen de pinceladas de quizá eso tradicional. Siento yo. Bueno, lo que pasa es que. Una pintura, pi decir pintura digital no quiere decir una sola cosa, ¿no? De pronto ahí lo que no, anormal nos está diciendo es que el tipo de pintura digital que a él le gusta. O que él ha visto. No, que a él le gusta, incorporaría más de ese tipo de pinceladas ah, ya, ya, ya. que él asocia con lo tradicional. Sí. Pero hay pintura digital que tiene ese um, carácter pictórico tradicional y pues no deja de ser digital. Uh -huh. Mm, anormal también dice, me surgió una duda en su conversación. Uy, sí, sí. Qué señor. pena la pregunta. No, por favor, lo que quiera. ¿Guache a qué se refiere? Guache es un tipo de pintura anormal. Sí. Se escribe G-O-U-A-C-H-E. -E. Uh -huh. Gouache. Gouache. Como y tiene guache. Uy, goma arábica, arábica. Arábiga, sí. Y pigmento. Y pigmento. Uh -huh. mm. Es como la manera fácil de explicarlo, eh, anormal. Es, eh, es una acuarela opaca. opaca. Uh -huh. Es como la manera corta, sintética, eh, eh, taquigráfica de, de describirla. Esa chili es muy linda, Coco. Es muy linda. Está hirviendo. La está ahí, sí, está ahí en rollito acostada. Sí. Sí, uh -huh. ella hay veces tiene la panza. A mí sí, me sorprendió el otro día. La panza es un caldero. Sí. Ay, pero habla el caldero viviente que eres tú. Pero me echaste al agua. <laughs> <mi> al <amor. ríe> agua hirviendo, te sí, a, 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 a la olla. <laughs> sí, a la porque olla hirviendo me echaste. Yo dormir contigo. Ajá. Yo toco y así. Tss. O sea, además yo que mm. soy helada. Ese día que me levanté, y estabas cocinando un huevo frito encima mío. Sí, Qué ya era el segundo. Qué hijo de madre. Ya madre. se me estaba enfriando la parrilla. Me un una antojada. <laughs> um, Ali Mousavi, was saying I'm new to painting, I just draw some still life things. Thank you, boldness. Okay. Boldness. And bold, boldness. I mean, that's like, you know, second level coolness, but. Um, Anormal dice, y eso lo conseguimos aquí en Colombia. Me acaba de nacer algo de curiosidad con la descripción. Es sí, muy chévere. Sí, sí, la consigue. <coughs> A mí me gusta mucho pintar en, en gouache. Es muy chévere. Busque, busque pinturas en gouache. Eh... G-O-U-A-C-H-E. Sí. Go H. -E. Y sí, obvio, obvio se consigue. Vaya, échese una miradita ahorita en, en Google de pinturas en gouache. En Google. Oye, estaba viendo. Eh, señora. Una cosa en Instagram. Sí, señora. De un señor que le dijo a los hijos que es mayor que Google y los hijos no le podían creer. Google, yo no sabía, es del 98. Claro. Sí. Curioso ponerle una fecha. Como que en mi cabeza, obviamente es, o sea... Yo era mayor que Google, pero no, no le tenía una fecha a Google. Curioso. Mm, o sea, tú pensaste que las cosas no nacen. No, obvio sí, pero como que en mi cabeza no tenía claro qué fecha era la de mm. Google. Fue como, ah, como, ah. Seguramente es porque en tu vida Google existió. No, ¿sabes que no? Cuando yo era sí, niña, no. no. No, pues sí existía. No, no conocías yo, de su existencia. No, porque cuando yo usaba el computador, de cuando uno se conectaba con el cable. Tú que usabas Netscape era tí, 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 tí. Yo usaba Netscape. Yo, yo en mi computador no cargaba Google. No, es que antes como que no era tan ubicuo. No, yo no usaba Google. No sé qué usaba, no usaba. Creo que el navegador <laughs> era Netscape. De pronto. Mm. Anormal dice, pues ya hice la búsqueda y me parece genial cómo se percibe el tono y el acabado. Es muy chévere, el wash es chévere. Eso, hágale pues. Hágale anormal. no, mi amor. Eso suena más sí. raro. Hágale anormal. No, eso suena mal en muchos <laughs> niveles, mi amor. no Como un vainazo. No se feo, puede sí. hacer barra así. Esa barra <laughs> no puede hacerse. Sí. sí, suena como un insulto. No, sí, no, no, no. Bueno. Hijo de madre, Chile está hirviendo. De que, o sea, y, joder, madre anormal madre que nombre. le haga. Eh, <coughs> Julián Edeo dice: Pero, ¿cómo es el mercado del arte digital más allá de los NFTs? No, prints. Sencillo. Pues, y también hay muchas otras cosas, ¿no? O sea, en animación uno ve arte digital. Ah, sí, o sea, el, que, o ¿qué sea, tipo de profesionales pueden ser? No, pues. Es como muchísimo grandísimo. más como amplio, sí, que son, solo... Son personas que trabajan como en la preproducción, normalmente son personas que trabajan en preproducción de películas, animaciones, videojuegos, o sea, hoy en día o, obra, cualquier obra audiovisual, digamos y decir obra audiovisual, es un espectro enorme, tiene como un tipo de preproducción y pues muchísimas veces esa preproducción es, es digital. Entonces, esos artistas tienden a trabajar en, en producción. Eh, sí, pero digamos, si usted, si lo que se pregunta es que yo produzco una imagen digital, ¿ahora qué hago con ella? No, pues sí, las personas que se metieron en NFT, si quieren eh, eh, comercializarla así, pues sí, existe eso. Pero hay resto de gente que hace prints, hay, hay muchísima gente que hace, hace eh, impresiones y vende las impresiones y las vende súper bien. Y nosotros hablamos el otro día de eso, que decir impresiones hoy en día es ya una categoría súper, como casi que exclusiva, o sea, hay, unas, hay unos tipos de impresión que son... Sí, que poníamos una el ejemplo de James Jean, sí, James. que es como, como, como los prints se pueden empujar a un punto increíble. Sí, precioso. Y, y por ejemplo, él... El, el, para las obras que van a ser impresas, eh, 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 va, él las produce digitalmente, pero, para, pero al mismo tiempo también hace unas pinturas gigantes, por ejemplo. Eh, anormal, dice, me va a tocar cambiarme el nombre, jajaja. Ja, ja. Ahora se pone hay Sí. <laughs> eh, ¿Pero qué? ¿Qué ibas a decir? No, 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 no. no. Tenía, tenía otras opciones para el cambio de nombre, pero no. no wise. Mejor no. Mejor, no. Wise. mejor no, no. Yo creo que el White Noise hasta ha hecho que duerma más. Mírala. No, pues está durmiendo porque está encima tuyo, mi amor. Eso sí, si no. Pues sí, pero muchas veces la tengo acá. Uy. ¡Ah! <coughs> Muchas veces sí Y no La magia del white noise La magia No Gade Gaby dice La impresión gicle da resultados impresionantes Quedan tanto en canvas como en papel fine art Como si fueran pinturas no, un, ah, usted La reproducción ah, es dale. increíble Mándate mm, mm. Mi mejor amiga pinta y vende en Etsy originales, pero sobre todo reproducciones gicle. Claro. Los gicles, sí. Sí, sí, muy, muy lindos. Mm. ¿Y cómo? No, estoy ¿Cómo pensando está esa, sí. esa garganta. Mm, ahí vamos. Ahí va. Sí, está... <laughs> Sabe a sangre, pero ahí vamos. Uy. Uy, tú te acuerdas? Me acordé esa transmisión que yo empecé hablando normal Ajá. y terminé. Hola a todos. No, ni siquiera era no. como, no, ni siquiera era como una voz así ¿Y por que qué? al día siguiente no tuve voz una vez que estaba enferma. Y, y por qué la hicimos si estabas <coughs> enferma? Por bestias, mi amor, no sé. Y me bestias, tú serás. Yo. Tú que me obligas. Seguramente yo era como, oye, me no, descansa, a trabajar, descansa, me a la silla. descansa tranquila, no pasa nada. Yo Aquí pinto solo, no pasa nada. Con mi tamal. Mm. Eh, sí, sí me acuerdo. Pues sabes, está bien enferma. No me acuerdo, si te soy sincero. Anormal dice obliga a ni para poder comerse un tamalito. Mm, pues se lo tiene sí. que ganar. Sí, a ver si me refresca el tamal la garganta. No, uy, seguramente. <laughs> Que me baje la grasa así uh -huh, del repente. Esa me Esa me la impermeabiliza. Uh -huh. Me ayuda. Y te estás tocando el buche ahí. Go, go, go. <laughs> ¿El buche? ¿El buche no es la panza? El buche es como puede ser, no. Pues eh, ya habíamos tenido esta discusión. Tú y yo. Tú y yo. Pero buche... Digamos, puede ser como el garganta, coto. No, sí. el coto es este. No, ¿El, no? Buche? el buche. El Pero el buche puede referirse a. como al cuello. <laughs> y Julia. Hola, hola, y nosotros del buche. Hola, Julia. Vi que Julia pintó una pared de su taller azul. Muy ¡Chévere, la Julia! No vi, no vi. Sí. Mm, gran acontecimiento. Un gran acontecimiento. ¿Cuándo la pintó Julia? Julia Maraina. Pues estamos muy emocionados eh, con esta pintada de la pared. Pues respeta, ¿no? ¿Ah? Respeta si a la Julia la emociona. Oye, yo estoy aquí afirmando algo <laughs> estoy y, tú, molestando, y tú saliste estoy molestando. a pegarme con no, una piedra. Era un chiste. Pero estamos muy emocionados con la pintada de la pared. Y tú respeta, hijo de puta. <laughs> no, pues. Ush. No, pero pues respeta, no. oye. No, no quedó muy chévere la Julia. ¿Sabe qué, Julia? Váyase. Ya no más. Anormal dice, es curioso porque no sabía que eran, entre comillas, cercanos y Julia trabajó para mi empresa y soy súper admirador de ella. ¿Qué? Un momento. Luego de era algo, Instagram noté que se conocen y es maravilloso. Y la Julia dice, jaja, muchas gracias, no tan emocionante como el tamal, pero emocionante. ¿What? Pero a ver, Julia, gracias, Anormal jefe. y Julia. Gracias, jefe. Y Julia, Ahora, se conocen. es mi esposa. <laughs> sí. Grande, Julia. Y la Julia y el anormal se conocen. Sí. Mira, el mundo es un pañuelo. El anormal y la medio normal. <laughs> no, la no tan normal. Anormal dice, no nos hemos visto, pero se de su trabajo. Mm. Bueno, acá se ven, se cede... ve. No. No, ¿qué? Okay. Acá... ¿Ya les pusiste una cita? No. no ¿Estás casada, ve? feliz? No. ¿Mamá? ¿Qué? No más, mi amor. Esa maña tuya de juntar gente. Anormal dice: Ella trabajó, no sé si aún haga algo para Doin Media. Doin Media. Ella no hace nada. Ella ya no hace nada. Julia, de estar en el teclado así. Mm. ¿Qué digo, qué digo? Sí, buscando a ver cuáles fueron los trabajos que hizo. Uy, no eran eh, horribles. Claro que sí. Qué pena. <laughs> Pero está, ¿en serio Nokia la cheesecake? La Julia. La Julia también. Hoy fue un chat eh, cundiboyacense. Uh -huh. Sí. Muy muy de acá. Muy autóctono. Muy acá, sí. Me falta estar tomando gelatina de pata con leche. Tomando, es que ah. Para la garganta dicen: gelatina de pata, un holz negro y ¿Qué, leche. ¿Qué hablas? ¿Qué Te porquería? lo juro, mira. Bueno, no, o sea, no que sea una porquería, pero. A pero a ver, ahí la gelatina de pata, ¿qué haría? O, siendo honestos. Pues que uno omite. Ah. Y no me tiras a mí, me encanta la de mugir. Eh, bebida caliente para despejar el pecho en épocas de resfriado. Uh -huh. Una taza de leche, uh -huh. una cuchara de miel de abejas pura, dos trozos pequeños de gelatina de pata, una rama de tomillo, uh, qué una menta holz negra, una pizca <laughs> de nuez moscada. Me encanta que es como la receta de la abuela: un tumix. Sí. Leche de gelatina de pata, así se prepara este, mira, esto es en semana. Leche con gelatina de pata, así se prepara este ancestral remedio casero contra la tos. Es apto para los niños. Pero, ¿y por qué? Eso es colágeno, no, no hace nada. De pronto porque lo deja como babosa en la garganta, supongo. A ver, espérate. ¿Qué, qué más hay ¿Diste? en la gelatina de pata? Nada, es colágeno y azúcar. Mm, no sé, mi amor. Dice... Eh, ¿Qué? ¡Qué peligro! Dice que otro remedio casero... Además, ¿quién puede dormir así? Otro remedio casero que sí, puede resultar normal. muy efectivo para la eliminación de la tos es colocar una bolsa de agua caliente en la zona de la nuca cuando se va a dormir. Pues mi amor, puede ser una bolsa de esas de caucho. Pues sí, pero tengan cuidado con no. lo que escriben. Vaya alguien echa agulpiando pues en una bolsa. ¿En la bolsa del éxito? No. No, eh, No, y qué incómodo uno ahí con eso. Mi amor, es una almohada. No, Caliente. acá. Una almohada. Ah, acá la almohada uno no se la pone acá. No se la pone detrás de la cabeza. En la, la nuca, nuca es dice. Parte de, es como parte de la cabeza. Sí, pero no, mi amor, no. No, no, ahí sí está despidiada. Mm, mm. Es como que cosa tan rara Mira. uno acostarse encima de algo en la cabeza. Dice: el primer paso consiste en poner a hervir la leche en un recipiente amplio, en tanto, en tanto al adicionarle la gelatina de pata, la fórmula tiende a espesarse y a ocupar un mayor espacio. O en la olla o empleada para calentar la fórmula. Tú sabes que de los olores que no me aguanto en este planeta es el olor a... Leche caliente. Leche sí. caliente, qué porquería. Dice, el segundo paso consiste en agregar en promedio dos gelatinas de pata por cada porción a preparar. Porción. Dejando que ésta se derrita en la leche y revolviendo constantemente Uy, para cuidar que la leche no se derrame por cuenta de la temperatura. No me una vez derretidos los ingredientes, se debe proceder a servir. Bueno, ¿y qué? ¿Y ¿Dónde está el holz? Ah, ya. Uno haciendo la, el remedio eh, y de repente, ¿quién de se mi, comió no mi sentido? remedio? A la fórmula debe agregarse cerca de tres mentas por cada porción. <laughs> qué bobada, qué voz. A ver. Eh, Julia dice: Hola, normal. Ja, 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 Sí, sí. Fue la primera vez que fui como. Entre comillas, directora de equipo y fue cool. Uy, Julia. Mm, Julián Edeo dice: Uy, sí, los print de James Jean con esos acabados y marquillas increíbles. Muy chéveres. La Julia dice: Opinión impopular, I don't like Tamal. No, Venga. Nicolás tampoco. A mí sí. Venga, Julia, y almorzamos juntos felices. Sin mí, porque yo no pues sí sí. quiero Tamal. Afuera. Gade Gade dice: jengibre, infusión de jengibre. El tecito japonés que me compré de miel y jengibre, muy bueno. Me alivia mi gargantica, la verdad. Pero no porque, no porque sea jengibre. Oye, y fue premonitorio. ¿Eh? Yo me lo compré antes de tener gripa. Ay, no empieces. El destino sabía no, que lo iba a necesitar. Uh -huh. Té. Eh, sí, pero. O sea, no porque es que como 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 es es no es nuestro entonces debe ser mejor que lo nuestro. Pero el jengibre, una infusión de jengibre, yo creo que es mejor que gelatina de pata con un holtz, mi amor. Uy, o sea, te acuerdas no sé cuando tú te digo. enfermaste y yo te hice shots de jengibre con zanahoria, sí. naranja. Limón. Eran súper fuertes, pero muy buenos. Sí, eso destapa todo. Destapa todo. Me debería hacer. Lo que pasa es que es una mamera de hacer, pero sí, creo que me los voy a hacer. Todo eso, sí. No, no es licuar. En el extractor. No, no toca, mi amor. No toca licuar, mi amor. No. Ya lo iba a hacer mal. Tú sí. hubieras metido el jengibre me completo más, en la licuadora idiota. y rompe la licuadora. Sí. No. Eh, sí, voy a hacerlo en el extractor, ¿sabes? Ajá. Me toca. Julia dice. Mm, el otro día vi cómo se hace la gelatina desde cero en el campo, hasta ahí me llegó la gelatina. ¿Y con qué? ¿Con vaca o con pescado? ¿Con cuál se la mostraron, eh, Julia? Anormal dice: Julia, desde que conocí tu trabajo siempre he sentido admiración y conocí a Nicolás de lejos. Stoqueando descubrí que había una conexión entre ustedes y es como conocer a tus héroes, jeje. Es que yo fui... Ah, todo amable. Fui, yo fui profesor de Julia. Sí, eh, la anormal, Julia. se lo cuento. Oye, y la Julia debería... Era pésima. Volver. ¿Dime? ¿A estudiar? Acá. Mira, ah, claro, no. a visitarnos. Sí, no ha sí. vuelto. Julia dice con pata de toro. Mm. Sí, eso es... Eso es servir esa porquería hasta que bote todo el... hasta que el, el colágeno cuaje. Y yo no sé, le echan azúcar a esa vainilla. Creo. O sea, esa es mi versión. Eh, eh, mi versión ignorante, pero algo educada, creo. Porque nada más no tiene, o panela, le echan, o Cualquier cosa para endulzarla. George Jiménez dice: entrar por la pintura, quedarse por el guarguero foto y buche. Pues, es, es un live colombiano. Muy la bien. gente lo ve, es que se olvida. Muy bien, George Jiménez, muy bien. La gente se olvida, George, pero, pero toca acordarles por momentos que están en un que canal esta, colombiano. Esta es la tierrita. Y gelatina de pata. Llevamos hablando 10 minutos de gelatina de pata. Sí, ahí vi cómo perdíamos seguidores. <laughs> en, o sea, el contador <coughs> en, en vivo. Felipe Neves, was Felipe. hoy... hoy Hey Felipe. Eh, Anormal dice, Or Painted Lives, Orgullo Nacional, la verdad para mí. Eh, a ver, Julián Edeo dice, he trabajado en animación, pero esos campos no tienen esa, entre comillas, áurea que aplican en la pintura análoga. ¿Cómo consideran que ese carácter evolucionará con estos tiempos que vienen de AI? ¿Cómo? ¿Qué? Me, disculpas, de nuevo me, me lo. He trabajado en animación, pero esos ¿Sí? campos no tienen esa, entre comillas, aurea. Aura. Uh -huh, pero dice aurea. Bueno, aura, aura. ¿Qué aplican en la pintura análoga? Eh, como refiriéndose como a la como el, el peso histórico, el carácter histórico que tiene la pintura análoga, de pronto. Lo, que, lo quisiera entender por ahí. Mm. Y luego dice, ¿cómo consideran que ese carácter evolucionará en estos tiempos que vienen de ahí? No, no, no solo, no solo por, eh, por la eh, inteligencia artificial, sino no, pues por, por el, 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 desarrollo normal de, de la tecnología. Yo, yo creo que cada vez menos va a, va a haber menos y menos generaciones de, de pintores tradicionales. O sea, yo creo que eso es eso es inevitable. Y yo no creo que sea ni malo ni bueno, sino que va a ser, es, es simplemente eso. Es, es como. No, no sé. Bueno, iba a ser como una analogía a la a, a, a gente. O sea, yo tuve mecanografía cuando estuve en el colegio y eso ya no existe. Pero de pronto, pues, eso, eso se entiende como algo muy utilitario y, y no. Y el pintar, pues, obviamente, la gente se rasgará las vestiduras y dice, no, pero pintar no es eso. Pero, pero yo creería que por simple. Eh, costos de producción de la pintura, por eh, el, el acceso, digamos, eh, mucho más mm, eh, sin obstáculos que tiene, que tiene el poder empezar a pintar desde solo tener una herramienta digital. Yo creo que todo eso va a sumar a que la gente, o sea, va a haber generaciones que, que deciden eh, optar por pintar en sus tablets en los computadores en los no sé en cualquier pantalla que sea que tienen eh, por encima de pintar eh, análogo. pues está bien no sé yo yo creo que la pintura lo que mantiene viva a la pintura es esa capacidad de ser eh, como mutable y adaptable pero no no es la capacidad de ser eh, monolítica no es la no tiene que ver con que la pintura pueda permanecer eh, eh, imperturbable <coughs> mm. julia dice ay sí cuando me inviten y cuando quieran también invitadísimos a la casita en cota acaben de buen tamal y cotudos y liberales y etcétera julia mm. pero no que no le gusta el tamal yo creo que Nos ella por eso quería mudar. A un tamal. Mm, lo que no quiere quiere es que yo no vaya. pues sí, allá va Dani. Está Dani feliz. Hubiera podido decir que no quiere que yo vaya y ya. Sí, Nicolás, le tengo un tamal delicioso. Mm, ay, qué pena. Yo, sí, me corrió. Uy, el liberal es rico. Ah, eso pues. A mí me gusta. A mí no me encantan. Ay, mi amor. Y los cotudos. Pero, oiga, pero, a ver, entonces a uno le tiene que gustar todo en la vida. No. Pero. No. Pero lo que te, de lo que te pierdes. De, la, de algo que no me gusta, entonces no me pierdo de nada. ¿Cómo así que tú diciéndome de lo que me pierdo? <laughs> eh, a ver. Anormal dice: Yo siento que no habría quien sostenga la AI debido uh -huh. al consumo de agua para refrigeración generada por estos servidores que guardan donde se alojan las IA. No, pero. Y quizás sea algo cíclico, termina y volverá. Sí. No, no, no. Pero no piense que el problema más grande de eso es como la, la, digamos la contaminación energética. No, no. Si ese fuera el problema, no, no habría Google, no habría, no existiría ninguna granja de servidores porque es, es absurdo. Eh, no, pero con el paso del tiempo también las, la, el manejo de temperaturas eh, se vuelve más eficiente. Entonces uno desde, desde la, la desde la lupa de hoy de pronto lo vemos como algo raro, pero, pero si, si ve eh, la manera como ha avanzado la, la tecnología y en particular la tecnología en, en eso, en como eficiencia, la eficiencia en, en, la, en el procesamiento de datos pues eso va a seguir avanzando, no es que eso se quede quieto, no es que eso va a quedarse estático y el resto de cosas avanzan, no, eso también va a avanzar entonces cada vez se va a necesitar menos energía eh, y, y los, los espacios no van a tener que ser tan grandes, así como la primera computadora era como como un apartamento de grandes y pues ahora ya no, ahora es el, el, en un reloj un reloj una, un procesador que cabe en un reloj era más potente que esa computadora entonces ¿no? todo eso todo eso cambia eh, Julia dice a mí no pero a mi esposo y a mi bebé también a mí tampoco me gusta casi nada de eso pero también hay buenas almohabanas y pan de bono eso ¿no? es ahí sí, ahora sí. está ahora hablando sí mi está hablando mi idioma <laughs> y si hay té con miel no, 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 no me importa. No, una Coca-Cola. Ah, ya. sí, mentiras, Coca-Cola. Coca-Cola. Vamos a la tienda y vamos a la tienda y me. Coca-Cola, Coca-Cola retornable. Me, me compro, me hago un un pan de bono con una Coca-Cola y ¿Me quedo. Me hago, pues me hago a, me hago a un pan de bono, no es como si me lo robara, ¿no? No, pues como si lo hicieras. No, 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 me hago a hacerse a pues sí, es como dice, me hago a mí, pues ¿no? yo, yo me dio no sé por qué me salió me salió pero no creo que esté mal dicho Ay, con te haces a un pan de bono y a voy, una coca cola me voy a hacer a un pan de bono bueno eso es coger algo no como sí Sí, señor. No, sí, silencio. You know, I was thinking about. Oh, English the, is back. Yeah, the pronunciation mm -hmm. of the names. Yeah. And it's been a long time since. Been a long, long time. Day, no? Day. Uh, without seeing, thumb, Tom Thumb, Tom Thumb, Tom Thumb. Yeah, yeah, it's very sad. Tom Thumb. Yeah, I think gone, he died. Gone. No, don't say that. It would be terrible if he did. Yeah, no. that that wouldn't. Or it, it would be factual. Uh, but yeah, we're missing Tom. Tom Thumb. Tom Thumb. Very nice, nice dude. Yeah. go Dice, si tuvieras que sugerir tres óleos primarios, ¿cuáles elegirías? Mm. ¿Lo mismo para el blanco y el negro o tierra? Tres óleos primarios, o sea, un azul, un amarillo, un azul y un rojo. Los tres colores del piojo. Eh, un amarillo, eh, cadmio limón, cadmio limón, mm. caño limón, coheñas. Eh, sí, no sé. Cadmio limón. Cadmio limón. Eh, un rojo ¿Cadmio? Bueno, No, un, catmio, un si rojo No, con... magenta de pronto ¿Sí? Un magenta, sí eh, Magenta Y un azul No sé Ultramar Sí, ultramar aunque es como aburrido es, eh, No tiene tanto rango Ahorita que he estado pintando con talo Es bueno Lo que pasa es que es jodido de usar Talo logrando para ganar mm -hmm. puesto mm -hmm. Sí, pero, pero es difícil de usar, es más, es más complejo. Lo mismo pues es que, que el además magenta. creo que es mega pigmentado, ¿no? Sí, lo mismo que el magenta, es difícil. Mm. Cobalto, entonces, aunque es ibris, es costoso. Y blanco, y negro, titanio, y Titanio, marfil. Y blanco, tira. titanio, negro, marfil. Tierra, tierra de sombra, natural. Tierra de sombra, sí, natural. Esa también es la que me gusta a mí. Mm. Se ve chévere, como, se, como me de gusta. nada a tu, 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 tu ¿no, me cierto? Gusta, sí. no sé si se entendió <coughs> lo que traté de decir, pero sí, sí, como que del de aire a la forma. Mm. No sé, como que se esfuma hacia arriba. Lo dije peor que tú, pero sí. O sea, pensé que ibas a aclarar, te disponías a aclarar. <laughs> Gabe Gaby dice gracias, porque quiero saltar en algún momento del wash al óleo. Hágale Gaby. Pero entonces el, el talo sí es fuerte para el inicio, ¿no? Es que es muy pigmentado. Pero sí, lo ha usado. O sea, yo creo que es difícil para una persona que no lo haya usado. Pero si sí quiere hacer el salto a, gua, a óleo. No no importa, pero si pero si alguien pinta con wash y pinta con talo, o sea, bueno, ya, sí. ya sabe qué esperar. Lo que pasa es que es mega pigmentado. Sí, es, es saturadito chévere, pero entonces toca, en, toca tenerle eh, su respeto, porque se le puede tragar a uno las mezclas eh, fácilmente. Alonso Rodríguez pregunta, ¿el negro marfil uh -huh. tiene acercamiento frío o cálido? Mm. <coughs> le va a dar una respuesta curiosa, como ambos. Súper curioso. Entonces... Cuando el marfil está, eh, digamos, lo estamos usando simplemente como pigmento solo y lo estamos diluyendo con, no sé, un solvente o con un medio, tiende a tener como una, una, un carácter mucho más cálido, mucho más cálido que, porque tenemos que comparar, porque decir cálido eh, eh, comparado a nada, pues no, no querría decir nada. Pero es mucho más cálido que cuando, mmm, digamos, que generamos una, una escala tonal desde el negro utilizando blanco. Y claro, uno podría decir, pues depende del blanco. Si uno lo hace con un blanco de zinc que es un poco más cálido, o con un blanco de plomo que también es más cálido, entonces el resultado sería un poquito más cálido. Pero sí es muy. A diferencia del blanco de titanio que es súper frío. Pero normalmente la gente usa como blancos de titanio, titanio zinc, para. Para, eh, para aclarar o para hacer como esa, ese, esa, esos pasos tonales de claro oscuro, llamémoslo mejor así. Eh, y lo curioso es que cuando uno empieza a introducir ese, ese pigmento blanco para darse cuenta cómo se va a comportar ese color, cuando yo añado blanco, se vuelve mucho más, como mucho, mucho más frío. Entonces es súper bonito. Es de esos colores que... Pues uno podría decir, bueno, pues entonces le pasa lo mismo a cualquier color cuando le echamos blanco y titanio, porque es un poquito más frío, cierto, cierto. Pero, pero como en el negro, como normalmente nosotros asociamos la, digamos, la riqueza tonal de un negro, la pensamos como en un, en un, eh, en una gama eh, monocromática, en grises monocromáticos. Entonces eh, eh, es bien curioso porque ahí se comportan mucho más fríos y obviamente pues hay otros negros que son más fríos más sí, más cálidos no sé pero con certeza hay unos más fríos pero pero, pero sí es como muy, muy versátil llamémoslo así en vez de en vez de que sea confuso por esa por esa mmm, calidad cualidad que tiene llamémoslo es eh, lo que es es versátil Versace mm, Champla Art dice: el negro es un color neutral, ¿no? O cambia en óleo. No, 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 es que decir el negro no quiere decir nada. Yo sé que esto suena extraño, pero es como, digamos, que si tuviéramos nuestra primera clase de teoría de color aplicada a la pintura, aplicada a la pintura, que es como muy distinto de, que hablar de color en, en términos como más abstractos, como ciencia del color o o color como física, la física del color. El color aplicado a la pintura, en el color aplicado a la pintura, cuando decimos matices, o sea, cuando decimos amarillo, azul, rojo, naranja, verde, o sea, todos esos eh, eh, son matices. El matiz, si, si no lo entienden, siempre piénsenlo como el nombre de un color. Entonces hay matices amarillos, matices naranjas, matices rojos, bueno. Eh, pero en pintura... No solo tenemos que ser conscientes de lo que son los matices, de lo que es su saturación eh, y de lo que... Eh, y, y de las otras propiedades que tienen como, como colores físicos, físicos, o sea, digamos, la ciencia de color, sino que uno también tiene que preguntarse de dónde viene ese color. Y entonces, puede que en, en un matiz, y podremos, digamos, para no embolatarnos tanto, eh, y no pensar que es que los blancos y los negros no los tra o sea, son pigmentos, pero no son colores. No, yo siempre digo, todo es color, todo piénselo como color y la verdad le va mucho más fácil y su cerebro lo puede entender mucho más fácil. Entonces, cuando tenemos que entender eh, esos colores, eh, no podemos hacerlo simplemente desde las características, eh, digamos, científicas del color sino que tenemos que decir bueno pero este pigmento este 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 eh, pigmento negro que tengo en este tubo de dónde viene y cómo se diferencia de otro pigmento negro que proviene de otro sitio o sea qué es lo que los hace distintos y entonces uno puede decir lo mismo de un negro que y puede decir lo mismo de un blanco lo mismo de un amarillo lo mismo de un naranja lo mismo de un rojo siempre provienen esos pigmentos tienen como unos unos caracteres Especiales y hacen que el, la pintura que uno va a utilizar para decir negro, para decir rojo, pues tenga también una personalidad muy específica. Entonces, cuando decimos el negro en pintura, eso no quiere decir nada, nada, absolutamente nada. Puede que habla de, digamos, un matiz, llamémoslo matiz. Yo sé que eso hay veces aturde a la gente que dice, no, pero matices tienen que ser los que están. Eh, del, del infrarrojo al ultravioleta, no, no, no le podemos decir matiza algo negro. Pero es que, de nuevo, es como charro uno decir colores son los que están en el arco iris, pero no blanco y negro. Porque ahí uno empieza como a diferenciar eh, el, el, o a condicionar el uso que uno le puede dar a un color. A un color me refiero a lo que uno saca de un tubo pintando, un pigmento. Entonces, si uno los piensa como pigmentos, es tan pigmento el rojo como el negro como el blanco. Son, son pigmentos que se tienen que producir desde algún lado. Entonces, dependiendo de dónde se produzcan, unos pueden ser más cálidos, otros pueden ser más fríos, okay. unos pueden ser más neutros. O sea, puede ocurrir todo eso. Entonces, lo más lindo en la pintura es que hay amarillos fríos, amarillos neutros, amarillos cálidos. En rojos hay rojos cálidos, rojos neutros, rojos fríos. Eh, entonces usted dirá, no, pero a ver, ¿qué es un rojo cálido? Rojo cadmio, porque es un rojo naranja. Entonces uno dice, pensando en un círculo cromático, uno dice primero el matiz que es dominante, o sea, rojo, y luego dice hacia qué matiz se dirige. Entonces, es un rojo naranja. Entonces, ese rojo naranja es cálido. Rojo neutro, uno dice, bueno, ¿qué pitos si es un rojo neutro? ¿Eso, qué, eso no existe. Yo cuando pienso en rojo pienso en Ferrari, o sea, rojo, no sé, labial. Eh, <laughs> O sea, cosas como super vivas. Entonces uno dice, ¿qué quiere decir un rojo neutro? Pero entonces uno a veces se olvida que hay rojos tierras. Entonces hay rojos ocres, que son neutros. Por el solo hecho de ser tierras, o sea, óxidos ferrosos que salen de, como de, de la tierra, literalmente. Entonces eso los hace mucho menos saturados, mucho más neutros, que otros colores que se producen eh, de una manera más compleja, digámoslo así, por no decir como sintética. Pero, ¿y un rojo...? frío puede ser un rojo violeta. O sea, dominante rojo tiende al violeta, como sería un magenta o una alizarín. Ese, ese tipo de pigmentos. Entonces, para cualquier pigmento, cualquier, cualquier eh, perdón, para cualquier matiz, hay pigmentos que pueden estar dentro de todo, todo ese rango. Dentro de ese gran rango de, de, de lo que es eh, la temperatura que obviamente es absolutamente relativa. Porque nosotros decimos eh, es cálido, pero no podríamos frenar simplemente en decir que algo es cálido, sino que tenemos que decir, bueno, es cálido comparado a. Y ahí es donde terminamos nuestra reflexión. Pero decir cálido no dice nada, no quiere decir absolutamente nada. Es como si. Eh, ¿Quién preguntó? Perdón. Mm, champla Art. Champla, champla. Bueno, champla, es como si usted y yo nos estuviéramos bañando juntos. ¿Qué? pues cre estoy pensando que Champla es un man entonces esto es menos extraño Se están bañando con el mismo agua con la misma agua entonces digamos. Champla me dice oiga Nicolás me va a meter a la ducha está caliente o fría y yo digo no está caliente está deliciosa y Champla ¿Qué entra tibieza tú bueno oye no me juzgues Champla y yo nos podemos echar duchas juntos y Champla entonces entra y me dice no qué le pasa está helado oiga caliente el agua y entonces yo le digo, uy, champla, chao. Chao porque si se vino a duchar conmigo, a criticar, no lo quiero en mi vida. Y pues champla se va. Y yo me pues, le dejo el tamal servido. Eh, uy, no. Esto es un ejemplo perfecto, creo yo, para decir que eres la, temperatura, la temperatura en el color es relativa. Siempre es relativa. O sea, no podemos decir que algo es cálido. No, algo es cálido eh, con referencia a... Champla Art manda emojis riéndose y dice, qué buen ejemplo la ducha, entendido todo. ¿Ves, mi amor? ¿Ves? ¿Ves lo fácil que era eh, eh, enseñar color? Robin Sita was saying, bye, so happy to have joined today, and a heart emoji. Bye, Robin Sita, we send you a big hug. Big hug, Robin Sita. Bag lady. And, um... Bag bye, bag bye. Yeah. And, what was the, uh, twist, twist? uh Twisted Titty goal? No, not Twisted Titty. Well, Twisted Titty would be like No, a it really was Me. I forgot the name. Grommy. I mean, that's just not right. Twisted Titty at least you you know what you're getting into. It was um, let's see. Mm. Me Keeper. Yeah, Twisted Titty. Mm. Daniel Martins dice que lindo. Y Pankernik dice, hello, bellos. Hola, Daniel. Hola, Pankernik. ¿Cómo están? Eh, la Julia dice, ¿tienen palabras en español que detesten? Ahorita que estaban hablando de Coto y eso, ¿me acordaron? Yo odio ungüento y hurgar. Hurgar es... Hurgar es, es difícil. Hurgar sí. es lo que quiere decir. Sí. Hurgar. Eh, Churrias, diarrea. Diarrea. No sabes cuál. Uy, eh, dijiste eso y me acordaste. A mí, a mí estaba no es que en Está en el parque, Ajá. pero se me hizo peor. ¿Qué? Hay una señora que saca un yorkie. ¿Sí? Y entonces me dijo, "Ay, no, lo estoy sacando rápido porque es que está con deposición blanda." Deposición. Pero ¿por qué le dice así? O sea, diga uh -huh. diarrea, está con diarrea el perro, pero está con deposición blanda. Está suelto. Sí, pero deposición blanda fue como, uh, no sé. O sea, y no es que yo odie la palabra deposición. Mm, pero en mí. ese contexto yo decía señora diga está mal no, del estómago. Yo solo le acepto deposición a, a una enfermera o a un, doctor a un doctor cuando uno sí, está, sí, sí. cuando uno llegó enfermo. Sí. Y le dicen bueno la deposición cómo, es dep ¿cómo está. Sí, pero no la señora dice, en el parque bueno, diciéndome. Esta conversación una sola vez. Que es que tenía que Sacarlo al parque porque estaba con deposición. Pero, Vente, voy a ser honesto y tú ya sabes qué voy a decir. Mi mamá. Sí. Mi mamá es muy. Tu mamá es señora términos, de deposición. Términos médicos. ¿Tu Mi mamá usaría de posición? deposición. Sí. sí. Eh, palabras así. Micholis, tengo una diarrea, pero Coquito, descríbeme tu. De, tu de, de, de pues posición. no te pediría que la describas, pero. Mi amor, sin ser yo Julia dice, jaja, punto para deposición blanda. ¿Qué tipo de conversación tuvimos en el.? Eh... En donde tu hermana Sin ser específicos No, me no yo sí me acuerdo eran, eran incómodas las conversaciones Yo dije, bueno, ya estando acá Yo no sé, siempre todo es incómodo Pero no es incómodo a la vez. Es que no, 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 me para mí no es incómodo, incómodo. No, Entonces, no, no, no. respetas Me haces yo. el favor Respetas la deposición de, de mi familia eh, ¿Cuál más? <coughs> no, Pues ya yo Después sé que... de que me digas respeta la deposición de mi familia, pues ya no sé, ya no digo nada. Eh, ¿Qué otra palabra? Eh... Mm... Pero que no me guste. Sí, no. Yo no hay palabras que odie, pero. No. O sea, digamos, sé que hay mucha gente. Yo digo pelo. Pero hay gente que dice cabello, y a la gente le parece terrible que haya gente que dice cabello. Tengo amigas que no pueden con la palabra cabello. ¿Y, ¿Y cabello se refiere al pelo...? De la cabeza. ¿De la cabeza? Sí, o sea, para mí es normal, como que no... No lo digo, pero no me despierta nada. Mm, a mi hermana, digamos, no le gusta chuspa, que es para las bolsas. A mí tampoco me despierta nada, como que... no sé cuál más mm, no sé Julia Julia la tenía muy clara ungüento y urgar un ungüento uh, sí ungüento gu. sí ungüento a mí no, no Julia dice yo no soporto que me digan nena o niña mm, a mí tampoco mi me gusta no, pero pues en tu mamá es distinto porque mm. tu mamá lo dice con cariño. Pero alguien desconocido, o sea, digamos se a mí lo no dice me gusta. A, desconocidos, mi a mamá. mí no me gusta cuando yo bajo por el domicilio mm. y pago y es como gracias, mi amor. Mm. O como que esté bien mi vida. Cuando uno se baja del taxi o cualquier cosa y es como. Pues no es chévere, pero. Anormal dice, no es usada, pero yo siento una leve aversión a gurrupleta. Que es gurrupleta. Esa es vieja, esa es de antaño, esa palabra. Que es gurrupleta. No, estoy tratando como de acordarme. Es como desguarambilada. Gurrupleta. Persona vil, ruin de mala condición humana. Mm, pues suena malo. O sea. Yo, lo Persona es despreciable que, que actúa con maldad. Ejemplo, mucha gurrupleta. Mucha, gu, mucha pero, gurria. ¿Será ¿Gurria? Que dice... ¿Quién dice gurria? Pues antes. Nunca he oído gurria. No, no, de pronto gurria es un apócope de gurrupleto. Mucho gurre, decían. Uy, mucho gurre algo. Ah, gurre feo, sí, malo. pero eso me parece feo. Porque... Es, son feas, son feas. No, y de pronto como la... Pues una cosa es lo que sea la palabra y otra cosa es lo como la use la gente. Pero, Anormal dice se ha vuelto como grosería, pero está bien usada al parecer. Ja, ja, ja. Sí, exacto, exacto. Una, por eso decía, una cosa es lo que quiere decir una palabra y otra cosa es cómo se usa. Como la usen. Mm, ¿Qué más? A mí, ¿qué no me gusta que me digan? Gurrupleta. Anormal dice la otra es gurbia. ¿Gurbia? Oye, mucha U. Uh. Y mucha G. Gurbia, gurrupleta, sí. ungüento. ¿Quién sabe? Ese gu, eso es. Se, se siente como agresivo el gu o como. Gutural el gu. Como. Wow. No, ¿por qué tú no dices gu? O sea, no es como. Gárgara. No. Una gárgara bien, no es, es una. Como un es guento, casi, o sea, no es. Gárgara dice? es casi onomatopeya. Gárgara, gárgara. gárgara. Es bonito. Mi amor, este mi amor, video hay tiene que borrarlo. Que ser, <laughs> tiene que ser onomatopégica. La Julia dice: Acá mi esposo no puede creer que a uno le diga. Mi amor, un desconocido, y le digo que es lo más normal del mundo. La semana pasada me pasó en el Uber. Sí, a mí también me pasa y siempre sí. soy como. Creo que es re tibio eso. Pero, pero... Sí, y yo siempre miro con cara. Es que yo no sé, a mí eso. No, no, no. no eso obviamente no, es, no está bien, no es chévere. Sí. Eh, pero sí, nena o niña también me lo dicen mucho. Como, ay, nena, nenita, ay, ni ay niña. Y yo sigo caminando. Eh, ¿Qué más? Bien, ¿y tú? ¿Qué no te gusta, qué no me gusta que digan? No. No sé. Es que yo creo que, que es, es complejo separar la palabra del contexto. Mm. Alonso Rodríguez dice muchas gracias, ya veo por qué la preferencia de Marfil versus Ivory, la versatilidad y una carita feliz. Mm. Sí, y fatal que sí sea tan común que a uno le digan mi amor, mi vida. Todo eso. Fatal. Es condescendiente y y abusivo, sí, insolente. Muy tibio que los hombres crean, perdón porque siempre es así. Sí, aunque yo, yo creo decir que a uno... históricamente te podría decir que, que ha Pero habido es... mujeres que están, ta... no mi amor, no, no no la hay. No la hay en esa talla, Pero amor. yo creo que sí, o sea, Pero te entiendo, sí. te entiendo que, que Pero es que yo creo que si yo es más me de... subo a un Uber y una señora es como, "Hola, mi corazón." Sí. Es distinto que "Hola, mi corazón." No bueno, pero ahí me cambiaste bajo. la entonación y todo. Pues un ya... señor, hola, mi corazón, yo diría. Y un viejito, hola, mi corazón. No, gracias. <laughs> qué vieja. No, qué ver qué no verde. sí, no sé, no uno no debería. O sea, es que no sé por qué la gente asocia eso de pronto con, o no sé si lo asocian con ser amables, pero a mí me parece que es como, como que raya con una línea como de no sé, como del espacio personal de uno. ¿Espacio-tiempo? O sea, es sí, el espacio-tiempo de la cercandad Uf. humana. Uf. Bueno, sonó como a un título de una tesis muy mala. Anormal dice: Algo que sí me da fastidio es ver que llamen doctor a gente que no tiene un doctorado o sea médico. A mí no. ¿Sabes? A mí no. Doctorado no. Y Julia dice, ¿pero a Nico le ha tocado algún mi amor? Yo creo. ¿En un Uber o algo? No, no, pero entiendas de pronto. No, mi amor, ese no lo no, no, no se le tiene. No, mi amor, eso no se le tiene para hoy. No, yo sé que lo esperaba para hoy, pero no. La chili. No, igual no me. No, me, no, no se me haría tan chévere, la verdad. A ver, Anormal dice, a mí la verdad también me incomoda que la gente se tome atribuciones, entre comillas, amables. Algunas señoras cuando voy a la tienda consumen amor o lindo y son totalmente desconocidas y no es coqueteo. Sí, es como que se usa la palabra ya, como que esa es una parte de lo que entienden como cordialidad, no sé, curioso. ¿Cercanía de pronto? Sí, de pronto. Yo prefiero que me digan besi. A mí me parece chévere. Hola, Besi. Sí. Me parece chévere, como, o sea, es como, como un nivel de cercanía con el que estoy bien. Como que si yo me subo a algo y me dicen Besi, yo no digo uy, me bajo, pero si me dicen hola, mi amor. Pero difícil, como, como um, uh, subirse a un, o sea, yo no consideraría Besi al, al taxista, porque él no es de, él no es del vecindario. Son vecinos de ciudad, de la misma ciudad, no, vecinos no. del mundo. No, ah no, pues yo todos entonces. No, tendría que ser, tendría que ser más eh, local. Sí. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres estar ¿Qué quieres ¿Qué quiere que haga? Chile. Julia dice, acá me he apropiado el Y Ya mm. normal, dice, me quedaría con ese, Julia. Sí, o sea, yo no me siento mal si me dicen su merce. No lo uso, pero... A mí no es que... Sentiría. O sea, y, y obvio, no tiene, no tiene... Yo es que pienso que suena como tan, o, obviamente ya se ha redefinido y es, y es más bonito, pero siempre me, me he preguntado cómo estar a la merced de alguien es como extraño, mm. que supongo que las personas que te, se tenían que declarar a la merced de alguien más tenían que ser como, Ay, a, tenía que haber una clara diferencia o una disposición como de estoy a su merced, pero no, eso no es como lo que le diría a uno a... Al, a ver, dice, el origen de este término se remonta a la época colonial cuando era usada por las personas no libres en diferentes países de América mm, Latina si Como muestra de respeto para dirigirse a los españoles, sí. más, exactamente, más exactamente a sus amos y señores no, Aunque eso. cabe destacar que en aquel entonces se usaba de forma original su merced Sí no, pues es que tenía, o sea, sí, no. Ese, el, 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 no podía hacer otra cosa sino eso, el, el origen de eso de ese, de ese término, que, que no lo que parte de nuestra historia es coger cosas que son fueron no tan chéveres y, y empoderarlas volviéndolas como propias, pues bueno. Por eso prefiero decir. Pero veces. que uno diga, pero que uno, uno a, mí, a mí no me gusta porque la persona normalmente como que es perpetuando pues el hijo. Pues el sumer. No, pues, bueno, en pueblos ya cualquiera le dice a cualquier otra persona su merced. O sea, no, no denota una jerarquía. Pero, pero no sé. No sé por qué a mí siempre se me hacía como estar a la merced de alguien. Es como. Usted puede hacer conmigo lo que quiera. Eso se me hacía como curioso. Eso es lo único como que me frena. Pero. Pero no, pues la gente lo. Hoy en día la gente lo usa bonito. Sí. Entonces. Ozzy53 was saying, hello, Nicolas. What pencil do you use for sketch and paper or for oil painting? Uh, I use, I mean, I'm not, I'm brand agnostic. So anything is good. Anything is fine. If I have to be very, very honest. Um, so to me, there's no difference between like an art store bought. Uh, color pencil and anything that you would buy at a craft store for you know a little kid to draw with. But the ones that I do use um, are Faber Castell. But but because those sound now exclusive and it seems like I wouldn't be really making a point there. But um, no, but I've used like color pencils that are like incredibly cheap, as as cheap as I could buy them from like just a corner store. And I mean, um, you've used those because they were at your mom's house. Yeah, when so I started the reason, using them, yeah. I mean, it's there was the color pencils that were there, so it's not like you went to a store and picked those. Yeah, and you could uh, you, you would say like, what is this like bougie house that has like Faber Castell, you know, color pencils lying around? No, nah, they were a present for my niece, and she just wasn't using them, so I just you know used them that that was it that was literally the reason but um but no if you give me like you know again corner store color pencils they're probably not going to be as good but they're fine they're perfectly fine like if i don't draw well with those pencils it's not the pencil's fault it's not the color pencil's fault it's like my fault that would be my responsibility so yeah so i would say just honestly any any color pencil that you can buy is 100% fine. It just is. It really is. Carla Anglada. Who's Carla. That? Hi, Danny Nicolas and Sweet Chili. Oh my gosh. I'm so excited oh, my with my new God. painting. I'm oh, no way. You moon. got it. I'm over the moon. I did a happy dance after opening. Oh, okay. reflection. Okay, words just can't describe how grateful and thankful. Oh, oh no. We are No, grateful we're so to happy you. that you have it. Carla, thank you so much for supporting us. You, you're. Of this family, so we feel and I mean, the title was all yours. Oh, I mean, so. come on, the painting wouldn't be if it wasn't for Carlita. Yeah, so. reflection, Carlesita. Remember, reflection. Carlesita, Carlacita, Carlacita, Carlacita. OC53 was saying, and why you use color pencil? Oh, no reason, just just um, yeah, no reason at all, <laughs> just because I like the uh. The sort of greasiness of it, the fact that it's well, it's not quite greasy as as you would describe, like a uh, graphite, which is actually greasy. <coughs> oh, the softness of it, yeah, it's about it. But there's no like, you know, there's no super deep reason for it. I just you know like to, I like that the the, the uh, color pencil kind of glides through. So that's about it. But again, if you give me some, if you tell me no, you have to do it with graphite from now on. Okay, fine, graphite. Yeah, you know, it's. It would be fine. It would be totally fine. Que está haciendo? Con Samu algo. Segura? Sí, sí, sí. Casis Lieb Art was saying hello from France on my way to bed. Oh, Cheers. La, la, la. Hey, Casis. Bonne nuit. Bonne ou bon. Bon nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Carla was sending some heart emojis, like a smiling face with hearts around emojis. okay and oc fifty three was saying oh that's interesting interesting thank you it? oh the uh color the pencil color pencil thing. yeah what is it i don't know what's interesting yeah carla carla's emojis it's like oh that's interesting yeah that's interesting too yeah sure sure sure. You know, there's a word. Ah, no, era en español. Eh, hay una palabra que yo digo que tú dices, no, pero ¿quién le dice así? Cuando digo los lixiviados. No, pero es que eso. <laughs> esa palabra, por ejemplo, es. Pero ese es, es fatal. el término. Pues puede que sea el término, pero nadie dice así. Pues así se le dice. ¿Qué son los lixiviados? ¿Alguien sabe acá? No, Sin pues googlear. Cualquier persona que tenga Google. Sin mi amor. googlear. Confío en ustedes. Pankernik dice, ¿les molesta que les diga bellos? Hablando no. de lo de llamar amor. No, Pankernik, por Dios. No, es que es distinto cuando uno está acá, todos reunidos. No. A cuando uno, no sé, recoge un domicilio y le dicen así, como alguien que uno nunca, como que nunca... Ha tenido ningún cruce de palabras con esa persona. Entonces, si nos va a traer el domicilio, Pankernik, nos bien, dice bello y mi amor. Sí, Pankernik. Bello amor. ¿Quiere, tomarse un, quiere meterse a la ducha conmigo. Mm, ¿Qué tal que Pankernik no estuviera en ese momento de la conversación y ahorita está, pues le, perdido? Ahorita está copiándome? Ozzy53 <laughs> <laughs> eh, was saying, I thought you were using them as a lining for painting. Oh no, I for for those I use a lining brush. I those are painted um, strokes. Gade, yeah. Gaby dice líquido del compost. Mm. Muy bien. Es que Gade, Gaby Julia, es disculpa. Julia dice ni idea, Dani. Anormal dice ninguna idea de lo que dices. <laughs> un día, un día, um, Julia, usted ha visto como cuando uno tiene basura que Produce líquido sí, o, o cuando gotea, gotea la basura, y, sí, esos son los tibiados. Y yo un día estaba así, la, la basura estaba hedionda, así como es bo... que creo que botamos una bolsa sí, cualquier donde cosa. había algo de sopa y no, entonces cayó cosa. como una gota. Entonces era como, no, pues todo, creo que todo el mundo ha tenido experiencias. Con, con, si uno dice esa basura como que gotea, que es como basu, que huele a basura, uy, es hediondo. Y, y yo. Y yo dije, ay, puta, esta basura está goteando, qué asco. Blah. Y aquí la señora Real Academia Española de la Lengua, eh, ah, los lixiviados. Y yo, ¿qué? Sí, esos son los lixiviados. No. Y yo, y, qué yo mamera. Te dije, Qué, qué asco, cuidado, pisas los lixiviados. No. Y tú dijiste, ¿qué? Y yo, pues, los lixiviados de la basura. No, yo decía, qué mamera de señora. Qué mamera. Su pareja, mijito. Sí, pues con todo derecho, entonces. Pankernik dice: Yo me meto en la ducha, tené cuidado. <laughs> ya te, necesitamos ducha para tres, para cuatro, si tú estás linda. No, yo los debo a ustedes. Eh, Julia dice, jajaja, ja, ja, aún mejor que lo usara con tanta naturalidad. No, así es, es que esa, esa es Daniela, esa ella cuando se sabe un término o se sabe algo, pero, es como una una, mode es como una modestia ahí que le entra, no falsa no modestia No, porque, es que modestia, lo, no porque sí. lo más chistoso es que yo lo uso como es parte como, de mí ah, buh, buh, buh. O sea, no. y lo dice Así se, como, se siente él como, porque no sabe de qué como, le estoy hablando No, es como que tiene esa palabra de crucigrama ahí dentro de su cabeza y es como, ay de, 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 eh. Así no hable yo. Uy, insoportable. Así hablas tú porque suena. no entiendes lo que estoy diciendo. Insoportable. Entonces tu cerebro te hay, dice... Ay, ya, gracias, no. señora, que aprendió la palabra. Sí, mm, mm, genio, genio. Qué pena por decirle a las cosas cómo se llaman. licenciada lixiviada No, pues sí. Me acuerdo también una vez que fuimos a Usaquén y entonces estábamos hablando cuando Usaquén era un pueblo y como creció creo que estábamos tú y yo comiendo y yo te dije como sí no es que en Bogotá ha sido impresionante la conurbación y tú como uy qué es eso uy. no pero ese ese término pero o sea de así clase, se llama no de es de pura clase. clase o de tu papá que es arquitecto no así se le dice ay esta conurbación yo ay dios si <laughs> se llama Llevame, yo me acuerdo Dios. que esa vez estábamos saliendo, entonces. Llévame con Urbación. No, mentira, no estábamos saliendo, pero llevamos por ahí que un año. No, juntos. No, no, ya llevamos. Sí, mucho yo dije malo. que estábamos saliendo. Con Urbación. Llevamos pues dos años. Cuatro años. <laughs> pero me acuerdo que. Créeme que si te hubiera conocido y con Urbación, yo. Estarías conmigo me voy a todavía. Otra urbe. No, estarías conmigo todavía. Yo te hice ver el, el documental. Uh -huh. Que tú, Nicolás me invitó a ver una película y me dijo, tú eliges, muéstrame algo que a ti te guste. Y yo le dije. En serio, algo que a mí me gusta, hay un documental que es mi favorito. Mm. Y él como, claro, lo que tú quieras. Y yo llevé... Tú esa tibieza. Tú con la eras que ese habla? tibio. Claro, claro lo que tú desees, <laughs> mi amor. Y eh, yo llevé Dear Zachary, que es mi documental favorito. Y Nicolás <laughs> casi se muere pues porque es muy fuerte el... el oh, documental. Solo una persona enferma. Es como veámonos ¿Y? por primera vez una película juntos. si sí, Veamos la cosa más triste de este puto planeta. ¿Qué te gusta? No. Yo te dije, a mí ese documental me, me gusta movió. Ser miserable. Todas las me vibras me... del corazón. Y yo lo único que pensaba es que me lleve esta conurbación en tu <laughs> vida. No. Que me convierta en lixiviado. No. Sí, ¿eh? sí, para que me, me derramen con la basura. Bueno, Daniel Ira. ¿Me derramen? No derramen sé. no es una palabra chévere tampoco. Daniel Lira. I'm going to leave it like this. The yeah. reason I'm going to leave it here, it's because uh, I actually like the top of the painting. Me too. It's uh, super simple. It's very, um, I don't know. There's, there's an openness to it that is almost like Morandi-ish. I'm not saying, I'm not, I'm painting a more, no, handy, but I but, get what you're you know, this, this kind of I love this little part that it's this um, kind of cooler gray against this yellowy earth, and they're the same value, but they're just different hue. Love that part, and I know that if I keep developing that area, which is what I could do in order to bring everything to s sort of like the same degree of finish, um, then if I start developing that, then that simple. Um, relationship that you can t kind of um, uh, glean from looking at this this kind of little area, it would be gone. It would disappear, and I would miss it if it was gone. So that's when I know that I need to stop. If I really really feel that if I cover something up, I'm gonna miss it terribly. It just means like okay, find some other way of understanding how to finish this piece. Then just find a way. And um, yeah, so so what I thought was to try and balance this out, very very simply, um, hopefully elegantly, in where we can leave all these like little um, uh, kind of vestiges of of that initial um, approach, you know, when we were trying to establish and give this proportion and give this placement. Um, I wanted to leave those. And then, increasingly, find little areas where um, contrast would be a little bit higher, sharpness would be a little bit higher too, so that the transition to this, which is you know a little bit sharper, edgier, more linear, I would say, also, uh, wouldn't be so so um, abrupt. Uh, so I think it's uh, it's good. It it kind of reached that place where. The top part actually can live with the bottom part, which is a very tough thing to do sometimes in a painting, where you want to treat things differently, but you know, the ideally you also have to acknowledge that it has to feel like a single painting, you know, that like a unified <clears throat> painting. So how do we do a unified painting that speaks about different degrees of development, different times, um, in a single? painting. It's very difficult. It's actually it sounds easy but it's actually very very difficult. So um so yeah, so I I'm happy that I left it here and if you were listening at the beginning where I was talking about wanting to go to something else you know after doing um uh, uh a piece that speaks about something specific you know, after a couple of days of working on the the Hobie piece, that is, you know, super gestural, super graphic, um, high saturation, uh, just very kind of stroke heavy. Uh, just, just very. Um, I was very prone to making, you know, mark making to to being very conscious about my mark making, um and it had to be, it had to be very uh, eye catchy. All that mark making. Um, I, I thought, well, this is this is far simpler, this is far like more compact, and it can be in many ways just painterly. Uh, how do we access that kind of painterly quality, but also develop it? Like also develop the fact that this there is intricacies to to the um, traveling of of this form, you know, from light to shade and how it turns. Um, so how do we speak about those without um, without um, uh, sacrificing the painterly quality? And and so I I think that's that was my aim for today, with the hopes of trying to balance a little bit of of what was the uh, past couple of days for me. So um, I think it's good. I, th I I like it. It's uh it has has a really cool character and the fact that I've painted like a bunch of these um, paper bags doesn't mean that you know tackling another paper bag has to feel the same I, I I always think it's cool when each painting sort of dictates its own you know sort of future um, e even from when you begin the painting you kind of start to sense where the painting is kind of heading towards and they all can be the same subject matter. But there, the way that story finishes can be quite different um, all the time. Um, so uh, I, I I don't remember that I have done something as kind of simple, abstract, blocky, and then developed here with with the prior um, bags. So I'm I'm really happy with this one. It's just it's just like a simple little story, and and it's treated. Like that, so I, I was very happy, so that's it, uh Daniel Lyra. yes, that's it, yeah, uh, thank you, everyone, gonna for go joining take us a shower uh, right now, you're and gonna go take a shower, yeah, and that's not an invitation, oh, you've invited anyone. like eighty people yeah, here, so I know. wink, wink, <clears throat> so thank you, everyone, for being here thank you um. I don't know what to say. Okay, we have a web page. You, uh, <laughs> off guard. We have a web page. Yeah, it's called ourpaintedlives.com. Do you want me to do this uh, so you don't have to talk? Uh, no. So much. It's ourpaintedlives.com. 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 Mm. Uh, One nine hundred. I don't know. It's and um there you can get if maybe you want to buy some of the things we do. Yeah, that's the place to find it. Yeah. So this painting. A, As a raffle ticket for the shower. Mm. This painting mm. and all the paintings and things we do are going to be available there. Yeah. We also have Instagrams. Uh, Nicolás Uribe. That's yours. And <laughs> Ay, Chili, me <laughs> asustaste. Okay. And Daniela OCMP and is And Chili, me asustaste. And Chili. is going to have uh, an no, Instagram she's not. soon. No, no She's, she's going to be an Instagram no, star. Like nope. I don't Look. like that. Listen to her. she's right. listening to the she's neighbors, great, but no, she's not having <laughs> it. we We are not people that have a dog that has Instagram. We are not those people. maybe we already have an Instagram for Julie maybe wink, uh, wink. you have it. <laughs> no no, no, we don't'll well be gone no um, and uh yeah, I don't know what you want to add. Oh, maybe if you're new here, it yeah. would be very nice okay. if you could uh subscribe, yeah to our channel sure. so we can count with you for our upcoming streams yes remember we're gonna do a paint a thong oh, so we're gonna not try to don't be <coughs> don't mistake it with paint a thong no no paint a no, thong that no. we already did no and tons of thongs um yeah we're gonna be we're gonna be doing that so maybe if you End subscribe, of the, year. End of the year. you can know all the details so you can be yeah. uh, part of it if you're yeah. interested part of history i would say <coughs> part, part of, of her story hair story yeah um want to add something else no i'm good uh, very happy you to good? uh to uh be with you me too. Um, I'm always happy you to be to, um, with you. Not talk to get uh, a little bit better. I have to go walk chilly before it's too late. Okay, so you could go do that, and I'll. Um, yeah. I'll You'll be, here, be here, here waiting yeah. for you. So yeah, thank you everyone, and we'll see you soon.